I want to play a game. Y empezamos esta transmisión de la gran final. Mi nombre es Agustín G. Como ya nos vieron en la transmisión anterior, estoy con Tomás Cova. ¿Cómo estás, Tommy? Bienvenido, Agustín. Bienvenido a todos los que se están sumando a esta transmisión. Venimos, como decía Agus, de la transmisión pasada, cruzados contra Yacarés. La verdad, un muy buen partido, una muy buena previa partido telonero. Y ahora tenemos el plato fuerte. Tenemos esta gran, grandísima final, la primer final de 11 contra 11 en la historia de nuestra liga. ¿Cómo estás, Agus? Palpitando. Muy bien. Acá, bajo el sol del Club Champagnat CD2, en General Pacheco, con entrada libre y gratuita desde las 3:30, o sea, ya en 15 minutos, vamos a vivir esta primera final de 11 del fútbol americano en Buenos Aires. Tibu Java, Javas Tibus, el primer seed contra el segundo seed, y con una historia y unos datos que vamos a empezar a tirar en breve, después de las entrevistas que tenemos ahora dentro de poco con algunos de sus protagonistas. Empezaremos a hablar de unos datos que nos irán marcando lo que va a ser la final de hoy, pero que todos se juegan el emparrillado y que veremos qué equipo saldrá victorioso esta tarde. Pero primero, ¿a quién tenemos que agradecerle, Agus, que nos ayuda a estar acá frente a todos ustedes hoy? Como siempre, Pampa Linda, monturas y equipamiento para equitación y Marketing Group, tu solución integral en artículos promocionales y merchandising, como esta gorra, esta remera, y vos no tenés nada de Marketing Group, sos un careta. No me dieron nada. Yo estoy full patrocinado por Marketing Group. Muy bien. Los equipos ya casi preparados, estamos viendo Jabalíes en sus últimas conversaciones, Tiburones jugando un poco con los últimos ajustes. Conversamos antes del partido con su head coach, acá tengo las anotaciones. Juan Manuel VI, head coach de Jabalíes, me decía que en ofensiva tienen que cuidar el balón, es decir, no arriesgar el turnover, tener mucho control, porque el control te da tiempo además y lo va consumiendo. No, además hay una estadística, no solo acá en la liga, en el deporte en general, el que gana el turnover battle, es decir, el que recupera más balones de los que pierde, el 90% de las veces gana el partido, y así fue para ambos equipos en la semifinal. Y después, en defensiva, mantener la constancia de la temporada. ¿Sabes que Jabalíes solo permitió 3 touchdowns durante toda la temporada? Pero dos de esos fueron a Tiburones. Y también contra Tiburones tuvo touchdowns en contra en equipos especiales y con un pick six. Así que la defensiva de Jabalíes viene, la verdad, teniendo un partido impecable. Lo que no tiene que hacer es regalar touchdowns en equipos especiales y mucho menos recuperado algún touchdown defensivo de Tiburones. ¿Y cómo llega Jabalíes a esta final? 10-0 en temporada regular y ganando la semifinal, es decir, 11-0. Una temporada perfecta que solo 3 equipos tuvieron en la historia de la liga. Que ninguno de los 3 pudo concretar ganando el partido final. O sea, todos los equipos que tuvieron temporadas completas perdieron la final. Es el momento de hacer historia. Tenemos Cruzados 2012, Tiburones 2015 y Legionarios 2007. O sea, impresionante la final que se viene con este mito y esta manera de tener que romper este mito de una vez para siempre en la historia del fútbol americano de Buenos Aires. Y 3 equipos distintos. De los 6 equipos de nuestra liga, este es el cuarto equipo que llega sin haber perdido ningún partido de la final. Y la verdad que hay estadísticas que favorecen a los 2 equipos, que vamos a ir lanzando a lo largo de la transmisión. Te tiro otro dato impresionante rápido, es que los 2 equipos perdieron 4 finales y las 4 fueron consecutivas. 4 finales perdidas, las 4 de manera consecutiva, Jabalíes y Tiburones, y es la primera vez que se cruza en una final. Tremendo, y la verdad, 4 finales. La verdad que hace rato no recuerdo una final en este deporte tan histórica, con tanto dato, con tanto misticismo, y 2 equipos que, lo hablaba recién con César Díaz, dije, ¿qué es de Corsarios? Tan pareja esta final que no. Las finales son para cualquiera, sí, lo sabemos muy bien. Pero hace 4 o 5 años que vemos finales que llegamos como con sentimientos definidos, es difícil. Y de repente nos encontramos con una final tremenda. Y vamos a tener acá uno de sus protagonistas. Por favor, vení, Mati. Matías Halcón, el número 95 de Tiburones. Arma clave de la defensiva. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo te preparas para este partido? Y bien, recuperándome de una lesión. Mala suerte, uno de los últimos partidos. Pero acá estamos. ¿Llegás al 100%? Partido. Al 100%. Así que nada, preparándolo con todo. ¿Y cómo fue la preparación durante la semana? ¿Cómo planean frenar a la ofensiva de Jabalíes? Te pregunto por ser defensiva, después hablaré con algo ofensivo. No, la defensiva viene funcionando muy bien, así que nada, ajustarnos a nuestro plan y jugar simple pero efectivo. Sin magia. Una pregunta más.
no tanto en lo táctico y técnico, sino más en lo mental y emocional. Hablábamos recién con Agus que tanto Jabalíes como Tiburones a lo largo de su historia han perdido 4 finales. A ambos le pasó jugar esas 4 finales seguidas y perder ambas finales. Sos de los pocos jugadores que están en Tiburones dentro de esa camada, ya que fue habiendo una gran, un gran recambio generacional. ¿Cómo es volver a la final y cómo le transmitís lo que es jugar una final a los jugadores más nuevos del equipo? Y es una espina muy grande para muchos viejos que estamos a rato. Esperemos que hoy se nos dé. La verdad que todos los chicos que se incorporaron este año, los que ya vienen, aportaron mucho al equipo. Creo que este año de motivación extra, estando el Negro y Guille, que son dos grandes personas y entrenadores, le dieron un plus muy grande al equipo y se notó en toda la temporada el progreso y crecimiento de los jugadores. Muchos titulares lesionados y cada uno que entró, la verdad que cumplió con su rol a la perfección y creo que eso habla de un equipo más allá de individualidades, me parece. Jabalíes viene levantando el Tazón Austral interrumpidamente 2018 y hace 11 11 partidos seguidos. ¿Les pega eso? ¿Cómo creo llegan que a esta final? Esto no es un partido para hablar de pasado ni lo que pasó en la temporada. Es una final, es uno a matar o morir. No importa lo que pasó antes. Cada partido es distinto y en esto es una final, hay que jugarlo con todo. Y una pregunta así un poco más táctica. Para mí, Tiburones es el equipo más explosivo que tiene la liga hoy, es el que tiene el techo más alto, pero a lo largo del año, Tiburones le costó por ahí mantener la regularidad. ¿Cómo trabajaron en la semana el hecho de decir, bueno, intentemos estar parejos y pegar esos saltos hacia arriba y no caernos? Creo que en realidad no sé si habla de toda la temporada, del crecimiento como equipo que nos dieron el Negro y Guille. Cada uno en su rol fue mejorando y se trabajó para llegar a donde estamos. Perfecto. ¿Sí? Que cada jugador crezca personalmente y que le aporte a su equipo su 1% para que hoy salga todo como tiene que salir. Perfecto, gracias Mati. No, muchos éxitos en la final. Éxitos. Bien, entonces, para otra entrevista ante la final, un breve análisis de lo que será este encuentro. Freddy Terrecki, número 36 de Jabalíes, cornerback, safety. ¿Estuviste jugando de safety este año también? No recuerdo alguna de Strong, ¿no? De Strong. Estuve haciendo Strong y un poco de cover 2 de Freddy atrás con Santi Chini. ¿Cómo llegan a esta final después de tantas finales con victorias y una temporada regular y semifinales que en la que no conocieron la derrota, o sea, no conocen la pérdida este año todavía? Igual de concentrados que durante todo el año, tenemos que hacer lo mismo que hicimos todos los partidos y obviamente Tiburones es un equipazo y yo creo que ya hoy no hay candidato, ya es la mejor ofensiva contra la mejor defensiva y creo que el partido va a estar ahí, en ese duelo. Una pregunta también, como hablábamos recién con Mati, de lo emocional. Jabalíes viene de ganar 4 finales consecutivas, pero no muchos jugadores, vos no lo has vivido, pero varios jugadores de tu equipo sí, han perdido 4 finales consecutivas también. ¿Cómo hacen para balancear esos dos mundos dentro del equipo? Jugadores que nunca perdieron una final contra otros jugadores que saben lo que es llegar al partido final y no ganarlo. ¿Cómo los más veteranos les transmitieron eso a ustedes y cómo lo transmitieron ustedes también a los jugadores más nuevos? Obviamente, los viejos en ese sentido se hacen cargo de, en las charlas toda la semana, nos contaron de esa experiencia. Yo siempre, la verdad que tuve la suerte de vivir en las buenas de Jabas. También es difícil para mí explicarle a los más jóvenes, pero siempre son los que se hacen cargo los chicos con más experiencia. Juanma, Pato Prandi, Icho, Tommy Grois. Así que nada, eso. Pues te largo que ya te están llamando para el chequeo de equipamiento. Gracias Freddy. Muchas gracias, éxitos. Por la entrevista. ¿Cuántos datos que tenemos? Hoy se rompe historias. Pero lo loco, la historia de la liga hoy se juega un capítulo impresionante. Los 2-4 finales perdidas, ahora podría Jabalíes romper esto. Tiburones, Jabalíes también poder romper primer equipo con temporada perfecta que haga una final. Tiburones convertirse en el equipo victoria con más campeonatos también, ya que recordamos que están en el tope, están empatados Jabalíes y Corsarios con 5 campeonatos cada uno. Luego le siguen Cruzados con 4, Tiburones con 2, Legionarios con 1 y Osos Polares con 0. Jabalíes que se había quedado por detrás antes de esta última racha entre los equipos más ganadores y ahora metió esta racha de 4 finales seguidas. Y veremos quién se alza hoy con el campeonato. No, pero impresionante la reconstrucción que vivió Jabalíes, toda esta dinastía ganadora, que una cosa que hablamos también nosotros antes es, si Tiburones gana esta final, ¿logra construir dinastía? Es decir, ¿serán imparables el próximo año, el próximo? Es decir, de acá a 2027, de 2028, ¿tendremos mucho Tiburón en la final, mucho Escualo en la final? Yo te diría, mira, yo he hablado muchas veces de que en esta liga hay mucho de eras. Porque al no haber tanto recambio entre los jugadores, no tenemos un college con jugadores que vienen para el primer pick a cambiar totalmente un equipo. Lo que suele pasar es que cuando un equipo gana porque armó una base sólida, pocas veces se queda con un campeonato aislado. La última vez que un equipo salió campeón y no repitió
fue en 2012 Corsarios, que había ganado en 2010 y después ganó en 2015. O Legionarios en 2011, que no volví a repetir. Pero después, la mayoría de los títulos vinieron acompañados. Cruzados ganó 2 veces seguidas, Corsarios ganó 3 veces, ahora Jabalíes ganó 4 veces, porque cuando se afianza una buena base de equipo, con jugadores de una edad joven, eso se mantiene durante un par de años. Y ahora estamos viviendo, puede llegar a ser un clic muy grande, porque Jabalíes, que viene de ganar mucho, está teniendo jugadores ya más veteranos, que se pueden empezar a llegar a retirar. Claro. Y Tiburones viene de armar una nueva generación. Excelente, con encima. Ignacio Malvicini, Guido Dworkin, Román Gribar, Augusto Bazán todavía tiene muchos años por jugar. Es decir, Tiburones vivió un recambio muy grande, pero creo que encontró la dirección en Guillermo Herrera y en Fayuca, ex jugadores de Tiburones. Un direccionamiento y una forma de coacheo específica que ayudó mucho al equipo a crecer. Y a concentrarse, equilibrarse, cosa que en los años anteriores venía habiendo mucha fricción, no necesariamente entre los jugadores, pero sino que repercutía mucho en el juego o en la cabeza. Lo hemos visto a principio de año, eso después fue cambiando. Me acuerdo, por ejemplo, el partido contra Corsarios, que venían ganando y lo pierden de la cabeza con mucho, mucho dinamismo de faltas y de pérdidas de balón, muchos turnovers, por decir innecesarios, pero no forzados, errores no forzados. Que dejan a Tiburones como muy golpeado de la cabeza, pero que a lo largo del año se ha ido construyendo, consolidando. Llegó a playoff muy bien parado, ha tenido una actuación excelente contra Legionarios, un equipo que también venía muy bien, pero Tiburones logra superarlo con mucha diferencia de puntos, pero con mucha vehemencia también. Y entonces llega hasta final contra un Jabalíes, uno de los mejores equipos de la historia de la liga, o sea, en individualidades, en equipo, pero Tiburones con personalidades, como las que acabamos de nombrar, que son de excelencia en fútbol americano argentino. No, es que llegan en dos momentos muy distintos. Jabalíes, que viene ya con 4 finales al hilo, ya sabe qué son, saben su identidad, la conocieron a lo largo de todo el año, todos los partidos fueron muy parejos, la verdad, con algún altibajo, pero se mantienen siempre igual, y Tiburones... Este mix entre jugadores nuevos, jugadores de un par de años de experiencia, algunos veteranos que vinieron, inconsistencias a lo largo del año, pero llegan en su mejor momento, engranaron sobre el final, entonces llegan con un ímpetu muy distinto. Pero eso también me hace pensar que Jabalíes mantiene esta paridad, que si arranca ganando el partido, si primer cuarto, segundo cuarto, lo va controlando Jabalíes, le va a ser difícil para Tiburones levantar, pero que si Tiburones con este ímpetu que viene, arranca ganando, mete el primer tallo, saca 2 tallos de diferencia, puede subirse a esta ola de emociones y poder dar el batacazo. Y un playoff muy distinto para Jabalíes, recambiando su mariscal. Ya no está Juan Martín Alonso, número 44, al que le mandamos un gran saludo, seguro que se esté viendo desde Francia, está viviendo no viviendo, pero se fue a ver el Mundial de Rugby, así que damos un gran saludo. En su lugar llega Fermín Peralta Martínez, histórico también de Jabalíes, 2 veces campeón consecutivo, MVP de finales, ahora llevando al equipo de Jabalíes esta ofensiva con muchos receptores, pero corredores también de mucho poder y muy habilidosos. Entonces Fermín Peralta Martínez, que debe tomar las riendas desde la anteúltima fecha, si contamos la recuperación que tuvieron con Corsarios, playoff en el cual jugó muy bien, superando a Corsarios, no hubo touchdown por aire, si mal no recuerdo, pero sí con algunos pases completos. Entonces intentando retomar un Jabalíes que... No, hablábamos también con los head coach de Tiburones, por ejemplo, nos decían, ofensivamente, tirarle a los de negro. Como decía el doctor Carlos Olviardo, tirarle a los de negro, paciencia y concentración, claves para Guillermo Herrera, head coach de Tiburones. Y luego, agresividad para defender la corrida. Carlos Terregui, Luciano Foglia son corredores, Carlos Terregui de mucho poder, Luciano Foglia muy escurridizos, en los cuales hay que llegar con agresividad para poder frenarlos, que no te van a enmayarlas, y luego poder tumbarlos. El primer paso es frenarlos, que es muy difícil ya de por sí. Entonces, Tiburones buscando esto, y además, tenemos algunos datos de Tiburones Jabalíes en playoff. Me guardo los temporadas regular, vamos a ver playoff primero. Vamos, que lo más importante, se han cruzado 6 veces, nunca en una final, nunca esta es la primera vez, final. Primera final Jabalíes-Tiburones en playoff, se han cruzado en semifinales o wildcard. 3 victorias para Tiburones, 3 victorias para Jabalíes. La primera vez que se enfrentaron ganó Jabas, las siguientes 3 ganó Tiburones y las últimas 2 ganó Jabalíes. Veremos para quién se va a dar este partido. Y lo que hablabas hoy de se inyectó Fermín en esta ofensiva de Jabalíes. Inyectó literalmente, porque Tiburones arrancó medio mal y empezó a crecer para... Llegando hasta esta final, Jabalíes venía con una identidad de juego terrestre, con un mariscal que corría mucho, y ahora pasaron a un mariscal que es más aéreo, pero la línea ofensiva sigue jugando mucho mejor por tierra. Viendo las estadísticas de Juan Martín Alonso, excelente cantidad de corridas y de yardas,
Vamos primero con el sorteo. Andrés Zapia nos dirá cómo sale. Mientras sale las estadísticas de Juan Martín Alonso, muy malas, por así decirlo, en pase. Pocos pases completos, muchas intercepciones. Ganador Andrés del sorteo, Zapia. Tiburones, elige recibir. Recibe Pantera, Tiburones. Jabalíes desde la calle. Va a arrancar la ofensiva de Ignacio Malvicini. Rápidamente, malas estadísticas ofensivas en pase para Juan Martín Alonso, pero muy buenas en corrida, lo que lleva a ser el gran candidato para mejor jugador de la temporada. Una cantidad de yardas impresionantes por corrida que ha lastimado muchísimo a los... Y cantidad de anotaciones por corrida también. Muchas anotaciones. O sea, Juan Martín Alonso, un mariscal, un double threat tremendo, que le mucho mejor este año por corrida que por pase en temporada regular. Bueno, vamos nomás con el partido entonces, que ya se preparan los equipos. Vamos a subirnos a la cabina de transmisión para poder ver el partido por sobre encima de las cabezas de jabalíes. Cerca nuestro, Fermín Peralta Martínez, número 12 de jabalíes. Cerca de él también el número 23, Marcelo Steinborn. Tenemos también al 5, Luciano Florio. 99, Rodrigo Gondelli. Sigo Elia Rosenblum. ¿A quién más ves? 21, Juan Manuel Sesto, el head coach. Sigo encontrando gente, ahora loco encuentro gente. Y vamos a arrancar con el matchup más importante para mí, porque yo imagino que la ofensiva de jabalíes, como fue en la semifinal contra Corsarios, va a estar rondando las dos anotaciones, tres anotaciones tal vez. Pero el matchup más importante va a ser la defensiva de jabalíes, que se mantiene al igual que a lo largo de todo el año, contra la ofensiva tan explosiva de tiburones. Arranca la patada del 11, Santiago Chini. Y sale por adentro, por afuera. Falta. Sale por afuera. Estos procedimientos legal, ilegal de Santiago Chini, la patada, el kickoff no puede salir por afuera. Es por eso que el árbitro, Ezequiel Aguilar, lanza el pañuelo y será, elige Tiburones tomar la falta. Empezarán, en vez de la yarda 20, serán 10 yardas hacia adelante, así que Tiburones arrancará de la yarda 30 en su primer marcha ofensiva. Y ya toma esas 10 yardas de regalo. Legal, jabalíes. Primer intento de Tiburones desde la yarda 30. Y veremos a la mejor defensiva de la liga, la de jabalíes, contra una de las mejores ofensivas, o por lo menos la que tiene más armas. Para mí, Bazán en los corredores, Guido Dworkin de Tallén y Román Gribar, casi que los mejores en sus puestos, podríamos llegar a decir. Comienza en formación y corrida de Bazán por afuera, encuentra bloqueo y finalmente es el tackle del número 28, Pelequia. Mid linebacker de jabalíes que llega al tackle perfecto, cerrándola afuera, una yarda nada más para Augusto Bazán. Formación clásica de tiburones con un tight end que se puede ir moviendo, además de la formación aquí, con el número 18, con Berruc. Matías Berruc, y el número 13, Augusto Bazán. El mejor backfield capaz de tiburones, el más completo de capaz los últimos 10 años de tiburones. Dos de los mejores corredores que ha tenido la historia de la liga, podríamos decir. Nuevamente es corrida con Bazán, encuentra al medio, tackle de múltiples jugadores, se le cae a la pelota pero la recupera. Y ahora con el empuje de la línea ofensiva de tiburones, consigue 3 yardas más y estamos a 6 de conseguir el primer intento nuevamente. Será tercero ahora para la ofensiva de tiburones, que creo que llegará con pase. ¿Qué decís, Tomé? Sí, muy importante para tiburones, como decíamos hoy más temprano también, afianzar el juego terrestre, que la defensiva se empiece a cerrar y después con play action Malvicini poder elegir correr o buscar a sus armas ofensivas, a Román, o a Guido, a Cardone, a Mauricio, la verdad que tiene para elegir. Viene... Entonces, formación escopeta, elige la corrida, Malvicini por el medio, y llega el número 17, Nicolás Migone, uno también de los nominados para el premio a mejor defensivo del año. Entonces deberá despejar, entregar el balón tiburones, y llegará a la ofensiva liderada por Fermín Peralta Martínez, el número 12, entrará con él el número 19, Elia Rosenblum, el 23, Marcelo Steinborn, y toda la línea ofensiva de jabalíes. Ahora será Nicolás Migón el que espera el fondo para devolver el punt. Últimos ajustes de tiburones. Migón es de mis jugadores favoritos. Jugadores favoritos de la liga, la verdad. Migón en defensa, en equipos especiales. Lo vimos correr también. Importante para tiburones ganar la posición de campo. Tener un buen punt. Patada de Mariano Smilaski, el número 89. Nicolás Migón que se tropieza con la pelota y finalmente le llega tiburones con el número 13, Augusto Bazán. Entra la ofensiva jabalí. La línea con el número 33, 86, 6, 48 y 88, acompañado por el 12, Peralta Martínez, el 24, Carlos Terren, y 21, Juan Manuel Sesto, 10, Igor Eli Rosenblum, y 23, Marcelo Steinborn. La ofensiva jabalí que arrancará bastante encajonada, te diría, Tommy, ¿eh? Y tiburones, lo vimos, 3 jugadas, 3 corridas. Nos decía su coach Guille Herrera que no querían generar intercambios de balón. La mejor manera de no generarlo es corriendo.
me parece bien que las ofensivas en sus primeras marchas estén un poco más precavidas, entren en ritmo, reciben un par de golpes. ¿Y qué veremos de Jabalíes? ¿Corridas o pases? Y yo creo que veremos más corridas que pases. Así arrancan nomás con Carlos Terregui, que encuentran afuera y está cleado por el número 45, Matías Corsini. Qué difícil esto que seamos, la agresividad de la corrida, poder frenarlo. Vemos que los jugadores le llegan al tackle, pero no logran frenarlo. Y Carlos Terregui avanza como un tractor, 4 yardas más, logrando el segundo intento y 5. Yo machacaría con la corrida a Tommy otra vez. Machaque, machaque, Terregui. También pensando, lo que me sorprende mucho en la semifinal es ver a Fermín Peralta Martínez correr sorprendiendo en algunas jugadas. Y también capaz un pase con el número 6. No, pero lo hemos visto a Fermín en sus años 2018-2019 siendo muy bueno con sus piernas, anotando múltiples touchdowns terrestres en finales. Y vemos una nueva corrida de Terregui por la izquierda. Lo puede frenar ahora sí la defensiva de Tiburones. Una línea ofensiva de Jabalíes que está muy acostumbrada a correr, muy acostumbrada a los esquemas de corrida, pero no tan acostumbrada a los esquemas de bloqueo para pase. Ahora sí logra la línea defensiva de Tiburones ser agresiva en la carrera y frenarla antes de que pueda ganar yardas. Yo creo, Tomás, no sé qué te parece, hay una línea muy fina en las finales de innovar y jugar a lo que sabes. Tienes que jugar conservador para machacar con la corrida, pero hay que innovar porque ya te estudiaron todos los videos y hay que llegar con algo nuevo. Yo creo que un balance excelente entre la innovación y jugar a lo que sabes jugar será lo que pueda traer a esta ofensiva a la victoria. Corrida, entonces te decía, sorprendente, Fermín Peralta Martínez por afuera, pero que no logra el primer intento. Y ahora nuevamente complementará Jabalíes con la patada. Vendrá otra vez la ofensiva de Ignacio Malvicín y partido trabado hasta ahora con los primeros 2 drives. Mirá lo que te voy a decir. Los dos equipos casi que hicieron lo mismo. Tiburones, corrió Bazán, corrió Bazán, corrió el Mariscal. Jabalíes, corrió Terregui, corrió el Mariscal. Ninguno de los equipos puso el balón en el aire, no quieren arriesgar. Están en ese 90% de hacerlo conocido y van a guardarse el 10% para hacerlo innovador. Pero qué más innovador que tener un mariscal nuevo que no jugó a lo largo de todo el año. Bien, entonces la patada de Santiago Chigui, vendrá el punt. Muy bueno, al fondo. Sale por la yarda 30, Santiago Chigui, los mejores pateadores de la liga. Hemos visto muy buenas patadas en la semifinal. Y mientras tanto, agradecemos a nuestros patrocinadores. Pampa Linda, monturas y todo tipo de equipamiento para equitación y Marketing Group. Tu solución integral en artículos promocionales y merchandising, como el buzo que tiene Jean puesto, o la Jean Zaratín que me ha llegado a la transmisión, y mi gorra y mi remera. Pero saludos a Jean, por favor, mostrale qué estamos viendo hoy. Bienvenido, Jean, después de, bueno, el partidazo telonero que tuvimos entre Cruzados y Yacarés. Que después podremos charlar un poquito. Ya Jean se fue a cambiar, se puso la ropa de Marketing Group, y ahora estamos viendo esta finalísima. ¿Qué esperás de esta final? Pues buenas, ¿cómo andan? La verdad, espero un partido muy parejo. Así como mencionaron ustedes, los dos equipos haciendo lo que saben hacer, poniendo la pelota con poco riesgo. Bueno, y es pick, es intercepción de Franco Perequia, Nachito Malvicini. Veíamos una de sus jugadas clásicas, primero mirada hacia el slant y luego encontrada al medio de Román Gribar, pero no, en el medio intercede Franco Perequia, que seguro habrá visto esta jugada en video, y la encontró la intercepción, y ahora es Franco Perequia el que le devuelve la pelota a la ofensiva de Jabalíes. Tremendo intercambio de balón, el cual Ignacio Malvicini debía cuidar, pero no. Encuentra a Franco Perequia buscando en su zona del medio. Ve la lectura de Malvicini, pero que era mentira. Tira el pase al medio y ahora Jabas con una muy buena posesión en el campo. Desde la yarda 38 de Tiburones buscará los primeros puntos. ¿Y qué decía el coach? Lo tenés acá anotado. Tirársela a los de negro, me parece. Tirársela que no lo vio negro, bien. Decía. Y ya arranca ganando el turnover battle Jabalíes, que es de lo que vivió todo el año. Bien, entonces la ofensiva con Felipe Peralta Martínez. Fake de corrida con Terregui por afuera, Peralta Martínez por el medio. Encuentra y finalmente es detenido por el número 7 de Tiburones, Guido Varice. ¿Y cómo hacemos, Jean, para frenar la corrida de Jabalíes en donde te puede correr? Con Terregui para un lado y después se guarda la pelota Fermín, como ha hecho también a lo largo de todo el año Cango Alonso. ¿Cómo haces siendo Tiburones para frenar a este juego terrestre de Jabalíes? Y la verdad que es muy difícil, no solamente por lo bien que corren la pelota estos dos jugadores, sino también por lo potente que es la línea ofensiva de Jabalíes. Creo que lo primero que tenés que hacer es dominar la línea y después esperar que tus linebackers lleguen en manada, o si no, que les ganen el 1-1, que es bastante difícil. No es una tarea fácil por ningún lado. Número 92, 5 yardas de penalidad y repetimos. Ahí escuchamos a Andrés Zapia marcarnos el false start del número 92, Francisco Navarro. ¿Qué momento es? Excelente, esto que te decía, entre innovar y saber lo que haces, te des una intercepción,
tu ofensiva entra con la cabeza bien arriba y lo primero que haces es innovar. ¿Por qué? Porque lo mandás a Peralta Martínez por afuera sin que Tiburones espere luego de fakear con la corrida de Terreni por la derecha. Excelente. Yo creo que ahora podremos ver un pase dentro de poco. Corre entonces Terreni. Encuentra. Vuelve el 7. Golpea la pelota. No logra sacar. Y hay pañuelos. Hay un pañuelo de Andrés Zapia. Veremos para qué lado. Vos viste algo, Tommy. Yo la verdad no vi nada, ¿eh? Y generalmente los pañuelos viniendo de ahí atrás suelen ser algún holding. Importante, llevemos el conteo de dos cosas. Los turnovers, que ya va ganando 1-0 Jabalíes, y los pañuelos. El equipo que generalmente tiene menos penalidades suele tener las chances de ganar. Por ahora la primera falta fue de Jabalíes, un false start. Y ahora veremos cuál es la segunda falta. Otra falta de Jabalíes ahí. Andrés Zapia consulta. Así que ahora escucharemos en el micrófono del árbitro principal con ustedes, Andrés Zapia. Tiene pinta de ser holding los pañuelos que vienen del principal por detrás de la ofensiva. Jugada al holding ofensivo número 33. Son 10 yardas desde el punto anterior y repetimos el primer intento. Holding entonces del 33, Tomás Zachman, jugador ya que está hace 3 años, 4 años en Yacarés. En Yacarés, en Jabalíes, ya. Me estoy confundiendo, están de blanco igual que el partido anterior, discúlpeme, de Jabalíes. Y ahora vemos primer intento y larguísimo para Jabalíes. ¿Correr para acercarse un poco o ya empezar a tirar la pelota al aire? Bien, entonces, formación escopeta, doble a la cerrada, un receptor de cada lado, Terreni al costado de Peralta Martínez, mueve el bolsillo a la derecha, pero a la izquierda, fumble de Peralta Martínez, recupera el número 90, impresionante, Tiburones. Alejandro Fussman, impresionante jugada del número 7. No estaba down, no estaba down. Piden que esté down, pero no. La pelota estaba en juego y recupera el número 90. Impresionante el turnover, un turnover para cada lado. Impresionante los Tiburones, el número 90. Y jugadón de la defensa de Tiburones, algo que no se ve tanto, que por ahí no se prestó tanta atención. El estudio que hizo Tiburones Jabalíes, porque esa jugada la hemos visto con Fermín lateralizando. Volviendo a buscar la pantalla con Sexto. Sexto quedó trabado con el jugador número 7 de la defensiva de Tiburones. El mariscal se quedó sin opciones. Llegó la línea defensiva de Tiburones. Generó el fumble. Turnover. Vamos 1-1. Nos da tiempo Ignacio Marisinque para hablar, ya que pide el tiempo afuera. 1-1 en turnovers. Y ahora estaremos por otra vez la ofensiva de Tiburones. Excelente cómo recupera Tiburones, cómo devuelve el golpe que le acaba de dar Jabalíes a Ignacio Malvicini. Es su línea defensiva el que logra frenar a Peralta Martínez, arrancarle la pelota y recuperarla. Impresionante el partido que estamos viendo hasta ahora, Tommy. Vos, Jean, ¿cómo lo estás viendo? Sí, arrancó con todo, la verdad, súper emocionante. Ya dos turnovers en lo poco que va del partido. Igual que curioso, ¿no? Primer pase que intentan lanzar, querían empezar a intercalar pase y corrida. Una pantalla, les sale mal. Creo que, bueno, ese es el riesgo, ¿no? De cambiar lo que venís haciendo. Obviamente que en algún punto tenés que meter el juego aéreo, pero en este caso, bueno, parece que no funcionó. No, y también es muy difícil para Jabalíes, que viene jugando durante todo el año de una manera, con un mariscal, cambiar el mariscal con características muy distintas. Toda la ofensiva, sus corredores, tie-ends, linieros están acostumbrados a correr el 80% de las veces y pasar el 20%. Y el pase también muy distinto, pero con un Fermín que no puede correr tantas veces ni de la manera que lo hacía el mariscal Alonso y que su principal virtud es el juego aéreo. Muy difícil es intentar mechar y cambiar el playbook de lo que era tanto juego terrestre al juego aéreo a esta instancia del torneo. Bien, entonces no, tiempo de árbitros, parece que hay un fallo en las cadenas. Mientras le envío un saludo a las 94 personas que nos están viendo ahora en vivo y especialmente a mi gran amigo Yago Stecher, que se está viendo de Nueva York. Gran exjugador de Tiburones y fanático del fútbol de Argentina. Yago, este saludo es para vos. Mientras Ignacio Medicini pide el tiempo... No, perdón, los árbitros piden el tiempo fuera para poder acomodar las cadenas. Esa cadena, si mal no fallo, estaba rota un poco cuando las tirabas, así que ahora la estamos acomodando. Este deporte no para de crecer, pero algunas cosas todavía se notan. No pasa nada, nosotros estamos para seguir aprendiendo. Y esta final, ¿qué número son australes, Tomé? Ok, ahora lo chequeamos, no tengamos el dato rápido, no pasa nada. Ahora lo 18, chequeamos. Me parece. Debe ser el 18 aproximadamente. Del 2005 hasta acá, con una sola interrupción, que fue la del 2020. Bien, entonces, corre a Augusto Bazán por la derecha, pero es frenado rápidamente por la defensiva Jabalí. Y sigue Tiburones a lo largo, como lo hizo a lo largo de todo el año, intentando primero establecer el juego terrestre, poner el balón en uno de sus mejores jugadores, que es Bazán, esperar que la defensiva se empiece a cerrar y buscar los matchups entre Dworkin, Gribar y Cardone contra la secundaria de Jabalíes, que es una de las mejores secundarias que tiene la liga.
Bien, entonces, nuevamente, la ofensiva de Tiburones con todos sus titulares. Román Gribar, Ignacio Malvicini, Augusto Bazán. Ahora es pase de Malvicini para el 21, Cardone. Tacle del número 87 de Jabalíes, pero también acompañado por detrás por el número... Lo llevo a ver. Ah, 93. Tacleador, Navarro. Buen ataque. Tercer intento, 4 por avanzar. ¿Qué podría traer ahora Jabas, Tommy? Y ahora Tiburones lo abrió a Bazán. Ojo, lo abren al corredor como receptor. Quedan con Besruk, que es su fullback, como único corredor. Tres receptores abriendo un poco la defensa. Veremos qué hace Tiburones. Busca por aire. No va, incompleto Tiburones. Tendrá que complementar con el punt para Cajora Jabalíes. Te confirmo, es el tazón austral número 18, que ahí nos faltaba el dato. Ahora sí está confirmado. Muy bien tus matemáticas. Mientras tanto, entra el equipo de Special Teams de Tiburones para complementar con la patada. Ahora sí entra Luciano Foglia. Creo que había habido una confusión en la primera patada en la que Nicolás Migón trastabilla con la pelota. Pero ahora sí, vendrá Mariano Smilaski, histórico jugador de Tiburones, para complementar con el despeje. Y la importancia de los equipos especiales. ¿Qué tenés, Jan, para decirnos de los equipos especiales, vos siendo el punter de tu equipo? Y la verdad que es una parte del juego que quizás no se le da la importancia que requiere, pero dejar encajonado o incluso recuperar una pelota en los equipos especiales es súper importante. Es algo que no puede dejar de La patada de fue directo a Nicolás Migone, pero hay un pañuelo antes. Veremos qué dice Ignacio Cesaretti, que fue el que lo lanzó. Nicolás Migone, los árbitros. Muy arriesgado, fue a buscar el balón que venía al ras. Le pegó en el pecho, rebotó para adelante casi 10 yardas. Por suerte para él, ningún jugador de Tiburones había llegado. Pero un fumble que le podría haber costado muchísimo al equipo de Jabalíes. Y veremos el pañuelo para qué lado es. El conteo de pañuelos va 0 para Tiburones, 2 para Jabalíes. Veremos para quién es este pañuelo. Decía Jean la importancia de los equipos especiales. Sobre todo en un partido tan trabado, empieza a ser muy estratégico el hecho de encajonar a los rivales. Es un juego, como se puede ver muchas veces en el rugby, un juego de posición de campo. Disculpame, Tommy, pero ahora vamos a... Está Andrés Zapia todavía ahora hablando con Carlos Irós. A ver qué vio cada árbitro, como decíamos en la transmisión anterior, ¿no? Este deporte es interesante, el cual el árbitro puede lanzar el pañuelo si es que ve una falta, pero también se debe juntar con sus compañeros para discutirla. Entonces, escuchamos a Andrés Zapia. Formación ilegal. Defensiva, renueva, mueve las cadenas, porque estaban a menos de 5 yardas. Primer intento para Tiburones. Me dejó descolocado, pero primer intento para Tiburones nuevamente. Así que volverá la ofensiva escuala con Ignacio Malvicini a su cabeza. Otra vez con Augusto Bazán, Matías Besruk, Román Gribar, Cardón, el número 21 por la derecha. Ahora Besruk acompañando a Malvicini, estimo para bloquear para el pase, pero no. Pifia el número 18, el bloqueo, deja entrar solo a Carlos Terreni y taclea por detrás de la línea al número 5, Ignacio Malvicini. Lo hace retroceder casi 10 yardas, te diría, estimo 10 yardas. ¿Cómo se complicó Tiburones después del primer intento que le acaba de dar Jabas? Y qué buena jugada de Carlos Terreni, que no solamente es uno de los mejores corredores de la liga, sino que está jugando también de defensive end ante la lesión que vimos de Iribarren, uno de los mejores jugadores defensivos que tiene Jabalíes. Necesitando que jugadores de ofensiva jueguen en defensa. Formación escopeta, el pase de Malvicini, prestipiado por el número 85, incompleto. Esta línea defensiva de Jabalí es altísima, con el número 85, el número 28. Antes con Iribarren, que también es un defensivo muy alto. Ignacio Malvicini, de menor estatura que estos jugadores, es muy importante salir a levantarle las manos y que no pueda completar los pases, por lo menos tocarle o complicarle la trayectoria del balón. Aquí lo encuentra, tercer intento larguísimo, acá avisan desde el fondo, desde la banca de Jabas. Veremos qué trae Ignacio Malvicini. Yo estimo que un pase largo, mucho más no te queda esta oportunidad. No creo que se empiecen a arriesgar todavía, el partido va 0-0, cuidar la pelota, encajonar al rival, no arriesgar por demás, muy bien. Entonces Malvicini para Besruk en la válvula. Llega Grois, el 85, y tacle antes de poder llegar siquiera al octavo y 10. Estamos en la yarda número... 32, 33, cuarto intento y 5 yardas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Tiburones? ¿Qué va a hacer, Sean? Y me parece que en este caso se la juegan. Yo creo que puede ser que sí, sí. Y yo creo que cuarto y 5 van a intentar jugar por aire con ese jugadorio que les vino dando frutos todo el año. Yo veo una jugada de stop para todos lados. Yo creo que el matchup 21-21, Cardone contra Sesto, es el matchup a explotar que va a tener Malvicini. Veremos para dónde busca.
buscó para el otro lado primero, después en cuenta derecha, sale a correr Mavesini, tira el pase con 80 Román Gribar y es detenido, pero ya por delante del primer intento. Primero y 10 para Tiburones, después de un cuarto intento. Impresionante cómo viene la ofensiva de Escuala con Malvicini a la cabeza. Cuarto intento la jugaron y primer intento, excelente lo que acaba de hacer. Increíble Kyler, como decíamos hoy, el movimiento de pies de Malvicini, que su mayor virtud no es la altura, pero sí el awareness dentro del pocket, se movió bien, salió, lateralizó, buscó a su target favorito, el receptor que más me gusta de toda la liga, Román Gribar, uno de los mejores, top 3, top 2, top 1 receptores que tiene la liga. Top 1. Recibió el balón, renovó. Para mí, bueno, acá tenemos un córner que nos va a decir dónde lo rankea a Román dentro de los receptores de la liga. Marcarlo, que nos cuente. Sí, yo creo que está entre, si no el mejor, los dos mejores sin duda. Es un tipo muy físico, hace atrapadas que cuando pensás que no llega en altura, salta 2.5 metros y la descuelga en el aire. Difícil de taclear, fuerte además de rápido, entonces sin duda, bueno, ahora lo demuestra, ¿no? Creo que el pase se quedó un poquito corto y rompiendo dos tacles, chocando con un linebacker y el corner del lado de afuera, consigue esas dos yarditas extra para la renovación. Si no es el mejor, es el segundo mejor, también acá acompañado por Tomás Couba que está hablando. Ahí Gaze. Está en sus últimos años, Tomás Couba, que nos diga ahora. ¿Falta? 10 más mínimo. 10 más, bien. No, hay que preguntar. A esta liga hay que preguntar siempre. Yo con 24 años ya me retiré. Acá hay que preguntar 32, siempre. 32, ¿no? Por eso, está muy bien. Primer intento, entonces, ahora para Tiburones. Importantísimo para Tiburones, irse con puntos. Ya de irse con puntos. Con ya, puntos. 3 o 7. Está ganando. Empató el turnover battle. Van 1-1. Va ganando la pelea de los pañuelos. 0 faltas para Tiburones, 3 para Jabalíes. Está ganando la posición de campo, tiene que trasladarlo en puntos, si no, todas esas pequeñas victorias no sirven para nada. Bien, escopeta, 5 para 18, Malvicini para Berruk que rompe un tackle, sigue, llega el primer intento, ay, queda levemente corto, pero se da segundo y centímetros nada más para otro primero y 10. ¿Sabes qué me sorprende de Jabalíes en las finales? Que les ha pasado, que les anotan antes, les dan el primer golpe, pero no se van de sus cabezas, siguen concentrados. Creo que la maduración de jugar finales conlleva a estas cuestiones que a otros equipos les complica mucho. Yo creo que está mucho más complicado Tiburones. Si les anotan primero, a Jabalíes si les anotan primero, y es una ventaja moral en principio bastante importante. Sí, mentalmente la estabilidad de Jabalíes es mucho mayor por su experiencia mismo. Escopeta otra vez, pero la corre Malvicini. Colapsa la línea y va para atrás. Media yarda para atrás, no consigue el primer intento. Intentó de empujar toda la línea para buscar ese primero y 10, pero no lo consigue. Qué complicación ahora, ¿no? Porque te colapsa la línea, no conseguís un primer intento. ¿Irías de paso o repetirías la corrida, Tommy? Y mira, yo veo un matchup más o menos parecido, salvando la distancia a lo que hablábamos hoy entre Cruzados y Yacarés. Físicamente se va a imponer más el equipo de Jabalíes, la defensa físicamente va a ganar más, entonces Tiburones lo que busca es abrir la cancha, buscar los matchups y encontrar esos espacios con otra su agilidad. Malvicini de la escopeta, Tyren hacia la derecha, ahora de pase, rápido con Cardone, completo para el primero y 10. Impresionante esta ofensiva tan versátil, corrida, pase, Malvicini dominando en ambas. Impresionante cómo mueve las cadenas y se acerca cada vez más a las puertas del end zone de Jabalíes. No, y además Tiburones tiene algo que no tiene ningún otro equipo. Si Cardone es tu... se nos fue el primer cuarto cuando no hay anotaciones. Pero mira, te decía, si Cardone es tu cuarto o quinto mejor jugador ofensivo, ya que tenemos Román, Bazán, Guido, Malvicini, Berruk. Y si después encima tenés un Cardone, es un lujo que no tiene ningún otro equipo de la liga de tener tantos playmakers en ofensiva. Y por eso tan es versátiles, que tan versátiles, Tiburones puede elegir correr con Berruk, con Bazán, con el mismo Mariscal, o buscar por aire a Román, a Guido o a Cardone. Y una línea ofensiva de Tiburones que se ha consolidado a lo largo de estos años, con jugadores jóvenes, con jugadores antiguos. La verdad que ha encontrado un buen balance entre experiencia y juventud. Ahora muy inteligente y jugando muy bien. Estamos a tan solo yardas del Enson de Jabalíes. Veremos si Tiburones puede capitalizar en puntos esta situación. Muy interesante para arrancar. Y
lo que te quiero, no sé si la cámara puede marcar, toda la gente que está viendo el partido, esto es el fútbol americano y esta es la final. Impresionante todo el público que nos acompaña en este soleado emparrillado de Champagnat. Con el hermoso día que nos tocó, hermoso, la verdad. Y hace rato que nos tocó un día tan lindo para estos partidos. Muchas gracias a todos los que vinieron, a todos los que nos siguen online. Pero impresionante la cantidad de gente que estoy viendo, la mayor cantidad de gente que hemos visto en el año realmente. Impresionante el apoyo familiar y de amigos y de toda la gente que le gusta el fútbol americano en Buenos Aires. Entonces, Fornacio Escopeta, Malvicini con la pelota, busca el pase al fondo para el 24 y nada. 24, Maurice, justamente estamos hablando de la cantidad de armas ofensivas. Salió Bazán, están jugando estrictamente ahora con tres receptores. Entró Maurice y ya buscó Malvicini. Primer tiro a Lenson. Se quieren ir 7 arriba de esta marcha. Muy cerca del goal line, estamos en la yarda 12, segundo intento, y a 10 yardas todavía por conseguir un primero y 10, pero a 12 yardas de la anotación. Yo creo que Malvicini vendrá otra vez con el pase, no sé si a Dworkin, buscando los primeros puntos de este partido. Lo están aislando a Román por la izquierda, Guido por la izquierda, va a venir el pase hacia la izquierda o para Román o para Guido. Veremos pase, quién entonces, sale. La escopeta, rápido para Román, ¡ay, nada! Muy buen ataque, encuentra la pelota Tomás Grois, pero no logra interceptarla. Pase jugado de Malvicini, creo yo, viendo que Tomás Grois tenía la marca con mucho colchón. Tiburones ahora que quema su tercer tiempo fuera. ¿Y qué tan difícil es marcar por aire tan cerca de la zona de anotación, Jan? Y es difícil porque tenés menos margen de error, menos margen para recuperar en velocidad en campo. Es un primer movimiento muy decisivo. Si comes el amague para afuera o para adentro, ya esa separación casi que no la podés recuperar. Y me parece que también es muy difícil marcar a dos tipos de ese calibre, como Román y como Guido, que están del mismo lado. Sabés que a veces le tirás una doble cobertura a uno y te queda el otro mano a mano. Entonces, la verdad que en zona roja creo que se vuelve, si bien hay menos espacios, marcando en forma personal se vuelve un poquito más complejo. Bien, entonces, sí. Y Agus, te pregunto, sí, vos como mente ofensiva, tercer intento, ¿vas a la zona a buscar un pase o un poco más conservador y te conformás con los tres puntos del field goal? Yo acá busco una pantalla, no te voy a mentir, Tommy. Yo acá estuve jugando a pantalla, nos ha dado bastantes alegrías, pero me parece muy bien la elección del Trips. Es pantallas a la izquierda con Román, muy alto el pase de Malvicini. Yo creo que vendrán los Special Teams para buscar tres puntos y por lo menos irse con algo en el marcador. ¿O no? ¿O van a jugar? ¡Van a jugar! Guillermo Herrera decide jugar no. ¡Qué linda se llega esta final! Mira, ya te digo que es un error táctico. Si vos ya tenías en tu mente que ibas a jugártela en cuarta, en tercera corré. Si sabés que tenés dos jugadas para hacer las 10 yardas. Hubieses corrido, hubieses ganado 5 yardas y después te la jugás en cuarta. Ya me parece primer error táctico, veremos quién le da la razón. Consolida puntos. Román Esquivar aislado a la derecha, a la izquierda, Cardón a la derecha. Busca la válvula con Berruk, la tiene, se la tira. ¡Ah! Incompleto, buscaba Guido Dworkin. Mantiene la defensiva Jabalí con una muy buena protección de las zonas de pase. Y ahora vendrá otra vez Fermín Peralta Martínez a buscar. Caminar toda esta cancha y ver si en el segundo cuarto pone los primeros puntos de esta ofensiva. Y veremos si una situación parecida a la que acaba de tener Tiburones, Juan Manuel VI, head coach de Jabalíes, decide jugársela o patear. Primera diferencia que podríamos ver y yo creo que patearía. Yo te digo que en esta decisión falta mucho de partido, pero ya lo empieza a perder Tiburones. Mentalmente, estuviste ahí, te podrías haber ido con 3 puntos, 2 malas decisiones de jugada en tercer y cuarto intento. Acá es donde empieza a pesar un poquito más la presión de que no es un partido de temporada regular, no es una semifinal, no es preseason, esto es una final y las finales hay que ganarlas como sea y cuando tenés oportunidades de llevarte puntos, los tenés que tener. Yo creo que es muy difícil encima jugarle una pantalla de ese calibre contra Tomás Grois, uno de los mejores tacleros de la liga. Nada, opiniones que después podremos discutir, pero la realidad es que ahora, con el primero y 10 de la yarda 12, viene Fermín Peralta Martínez, formación de escopeta, Keeper por la derecha, bien entonces con el bloqueo de Luciano Foglia, sigue para afuera y sale de la cancha Fermín Peralta Martínez, que se golpea con sus compañeros de equipo y entra rápidamente a la cancha luego de hacer 8 yardas. Muy buena jugada pensando que su bloqueador es Foglia y no Terreni, ¿no? 2 buenos bloqueos. Primero, bloqueo muy bien Juan Manuel VI, no por peso obviamente ni por fuerza, sino por técnica, sellando el defensive end. Luego Foglia tomó el primer linebacker que llegaba a Gabriel Méndez, número 25, y termina cerrando el corner, el duende Tomás Mandelli, sobre el final la tercer línea de defensivos. Muy buena jugada estratégicamente y bien ejecutada por Jabalíes. Otra vez formación escopeta, frente a Martínez, corre Luciano Foglia, encuentra un hueco, encuentra dos, y finalmente es tacleado por el número 22, Tomás Mandelli. Piden acá contacto fuera de la cancha, yo creo que ya venía desde adentro, entonces no es falta por eso. Sí, si lo hubiera iniciado el contacto fuera de la cancha, hubiera sido falta, pero haber sido iniciado adentro no lo es. Así que ahora es
primer intento luego de esta doble escapada de Luciano Foglia. Qué importante, y 10 para Jabalíes. Qué importante tener este one-two punch entre Terreni y Foglia, ya que Terreni lo hemos visto que tiene que jugar en defensiva. Es muy difícil estar jugando en ofensiva y en defensa con mucha intensidad todo un partido. Entonces, darle descanso a Carlos Terreni corriendo con Foglia es importantísimo para Jabalíes. Bien, entonces otra vez Luciano Foglia, el número 5, va por el medio, pero es rápidamente frenado por el número 23, Fernando Lema, histórico jugador de Jacarés en la categoría juvenil, que ahora frena al número 5, Luciano Foglia, también ex Coyotes, y logra que no gane ni una yarda o media yarda. Veremos dónde se pone el box. Y qué difícil, le pregunto acá a Jean también, aprovechando su experiencia como córner, qué difícil es ser córner contra un equipo que corre mucho, porque tenés que cuidar a tu receptor por el juego aéreo, pero inmediatamente tenés que estar disponible para frenar las corridas. Después de esta jugada, quiero que nos des tu opinión de cómo es frenar las corridas siendo córner. Pero para que primero viene venir Farín Peralta Martínez de shotgun, otra vez keeper de Peralta Martínez por el medio, parece Juan Martín Alonso y logra 8 yardas nuevamente. No logra la línea defensiva de Tiburones frenar esta corrida. Escuchamos tu opinión, Jean. ¿Quién tacleó justamente? Tacleó Mandelli, corner, Jean. Y la verdad es que más que corre mucho, que corre bien. Que los bloqueos llegan bien a segundo nivel, porque si corren mucho, pero tus linebackers llegan a hacer todos los tacleos, más o menos tenés el laburo fácil. Ahora, cuando la línea ofensiva del rival consigue llegar a tu segundo nivel y consigue bloqueos de mucha distancia. Disculpame que otra vez Peralta Martínez del Jogan, otra vez keeper, consigue el hueco y es frenado por el número 52 de Tiburones. En este caso era Juan Cruz Trigueiro, histórico jugador de Tiburones, que en esta ocasión logra frenar la corrida de Jabalíes y será cuarto intento y muy poco por avanzar. Es momento, siendo nosotros de los Eagles, de un quarterback sneak. El touch push. Bueno, Juan Cruz Trigueiro, de los pocos jugadores de Tiburones que ha salido campeón. De los pocos que quedan de esta camada específicamente. Bueno, corrida de Peralta Martínez por el medio de Luciano Foglia. ¿Qué vendrá? ¡Es de Peralta Martínez! Va por el medio y consigue el primer intento. Luego de estar en cuarto y poco por avanzar, la línea ofensiva de Jabalíes empuja y Peralta Martínez encuentra el hueco. Primero y 10 para Jabalíes. Momento crucial en el partido. Bueno, y algo... Una duda táctica que imagino habrá tenido en estas últimas semanas jugando en el sexto. Al cambiar de mariscal, ¿cambias tu ofensiva para tu mariscal o acompañas tu mariscal para tu ofensiva? Que es claramente... Peralta Martínez será offside de Tiburones y frena finalmente la corrida entre el número 58 y número 7. Pero no valía nada porque un jugador estaba en offside. Y ahora vendrá nuevamente Jabalíes, 5 yardas hacia adelante. Mirá qué lindo el tiburón de inflable que se ve de fondo. Traen todos los props, la hinchada de Tiburones. Ahí, nadando entre las olas de la gente. Primer pañuelo para Tiburones. 3-1 en la pelea de pañuelos. Y Tiburones empieza a pinchar de a poquito. Le empiezan a ganar por tierra. No pudo irse con puntos de la zona de anotación. Importantísimo para Tiburones mentalmente que frenen esta ofensiva de Jabalíes. Otra vez Peralta Martínez de la escopeta con toda su ofensiva entera. Ahora viene de pase para Marcelo Steinbor. Incompleto estaba Tomás Mandelli cerca de él. La realidad es que no pasa nada porque el pase fue directamente hacia el piso. Marcelo Steinbor no la puede alcanzar. Segundo intento y el mismo yardaje por avanzar. Mientras... Agradecemos nuevamente a nuestros sponsors, Pampa Linda, monturas y todo tipo de equipamiento para equitación, y Marketing Group, tu solución integral en artículos promocionales y merchandising. Primer pase que vimos de Fermín. Primer pase, y otra vez Peralta Martínez, la formación de escopeta. Ahora Luciano Foglia por el medio, que encuentra un hueco, pero no, otra vez frenado por Trigueiro. Y después es Tomás Mandelli, quien da el golpe final para frenar el avance Tiburón, el avance Jabalí. Y ahora será tercer intento. Y 5 yardas por avanzar. Cambia de corredor. Entra Carlos Terreni y su corredor de poder. Veremos qué viene ahora. Ya hubo una jugada de pase, pero no lo llegó a lanzar, que fue el intento de pantalla con Juan Manuel Sesto. 2 jugadas mandaron de pase. Solo una pudo ser ejecutada y ni siquiera generó yardas. Importante para Javier es intentar balancear un poco más el juego aéreo. Otra vez Peralta Martínez. Ahora corre él. Ataca el número 25, pero se queda corto. Número 53 que llega el tackle. Y será. ¿Qué dice Andrés Zapia? ¿Veremos movimiento de cadenas? Seguimos esperando. Primer intento, Jabalíes. Ahí marca Andrés Zapia.
estamos medio en el borde. Yo creo que claramente había sido el primer intento. Lo podríamos haber revisado con las cadenas, pero estaba el primer intento. Así que primero 10 para Jabalíes en esta marcha que sigue caminando a poco y cada vez consumiendo más reloj de este segundo cuarto. No, importante, como decía Ocean, si la línea ofensiva toma bien los bloqueos y el primer contacto que recibe el portabalón es delante de la línea de scrimmage, van a ganar yarda siempre. Jalí despide tiempo fuera, sabe que es importantísimo irse con puntos, ya estamos entrado el segundo cuarto. Importante terminar anímicamente esta marcha ofensiva después de haberse salvado de recibir puntos o una anotación, poder terminar mínimamente con un field goal teniendo al mejor pateador que tiene la liga en Santiago Chini. Y la verdad que sí, desde un cuarto intento la verdad que puede consolidar puntos de cualquier yardaje de la cancha, casi Santiago Chini, dentro de las 40 yardas, ¿no? Ya más atrás estaría muy complicado. Le preguntamos a Jan, un especialista también pateador, que hoy pifió dos. En nuestra liga, ¿desde qué yarda consideras, por lo menos con el pie que tiene Chini, que puedes empezar a pensar en patear un field goal? Yo creo que por la presión que te mete la línea, a partir de la yarda 38, si te querés exceder, hasta la 40, si está muy jugado. Por más que a veces fuerza te sobra, entrando en calor pateas desde más lejos, me parece que con el poco tiempo a veces la pelota no la ponen tan cómoda, tenés que ser muy fino, más o menos desde la yarda 38. Bien, ¿38 el balón entonces, o 38 patear? 38 patear. Disculpame porque viene entonces otra vez Felipe Planta Martín en la posición de escopeta. Sale entonces la jugada. Triple cambio de balón. Pase al fondo de Peralta Martínez para el desigual de la Rosenblum. ¡Completo! Primera jugada de trampa de Jabalíes. Primera vez que la vemos en la temporada. Esto es innovar para una final. Pero ¿sabes qué? Hay un pañuelo en el piso. ¿Y qué podrá haber sido? Ahora nos dirá Andrés Zapia. Pero mientras tanto, qué jugada y qué encuentro de Peralta Martínez con Eli Rosenblum. Sí, qué recepción también, estando muy atento viendo la pelota. Un pase que se quedó un poquito corto, el córner igual quedó medio descolocado, pero hay que tener esos reflejos de agarrar la pelota a pesar del manotazo del defensivo. La verdad, muy buena atrapada el número 19, Eli Rosenblum, que bueno, le da una excelente posición de campo a su ofensiva. De todas formas, primero están discutiendo los árbitros, Andrés Zapia hablando con los demás. Hay una... parece que hay algo, una interferencia de pase. No sabemos si defensiva o ofensiva. A ver. Bien, Andrés Zapia. Pareciera defensiva. Uso ilegal de manos del número 22, Tomás Mandelli, que ahora, además de todo el yardaje que había avanzado Jabalíes, le da mitad de distancia más y veremos en qué posición planta el box. Yo creo que será primero y gol de un yardaje muy corto, lo que podría traer a Carlos Terreni por el medio de la línea y dar los primeros puntos en esta final a Jabalíes. Y con esta jugada, como mínimo, se asegura Jabalíes los 3 puntos. Veremos si le suma esos 4 más para convertirlo en 7. Y van a correr con poder. Van a atropellar la defensiva de Tiburones. Veremos si Tiburones está listo para recibir el atropello. Primero la yarda 6. Bien, entonces, Fermín Peralta Martínez está cliado por el número 33. Excelente jugada defensiva. Blas Lux. Otro jugador histórico. ¿Salió campeón Blas Lux? ¿Tenés el dato? No, la última vez que salió campeón Tiburones fue en 2007, así que pocos jugadores quedan vivos de esa época. Lo tenemos a, bueno, Mariano Smilaski, a Juan Cruz Trigueiro. Después muchos jugadores sí que han jugado esas 4 finales, pero no han podido salir campeón. Muy buena frenada de la defensa de Tiburones, que no solo no los permitió avanzar, sino que los hizo retroceder. Segundo intento, yarda 9 del campo Tiburón. Entra la carga por el medio, Carlos Terreni por la derecha. No lo pueden fregar y entrará. ¡No! Fregado finalmente, y sí, fregado. A 2 yardas de anotar, Carlos Terreni, muy buen tackle abajo del número 89, Mariano Smilaski. El tackle que hay que hacerle a Carlos Terreni para frenarlo, porque si no es imposible. Entra Rodrigo Gondel, entra Luciano Foglia. Terreni queda fuera del campo. Y bueno, como decíamos, todo el hicieron, poder por el medio. Hicieron contacto con Terreni en la línea scrimmage, pero no lo pudieron bajar. Importante ir abajo, como dijiste hoy vos, a este tipo de corredores, ¿sabes? Rook. A Juan Cruz Elizalde, a Carlos Terrenis, yéndole arriba, no lo van a poder frenar porque potencia, no lo van a poder ganar esa batalla. Veremos estas últimas 2 yardas con empuje. Se viene la jugada de Filadelfia con Fermín. Y Fermín pareciera Hertz. Que sí, ¿no? Con Gondel detrás.
Es entonces corrida de Luciano Foglia por el medio. Y entra Luciano Foglia por el medio, el número 5. Anotación de Jabalíes para abrir el marcador en esta final. El pibe de oro, Luciano Foglia, el futuro corredor de Jabalíes. El número 5 proveniente de Coyotes. Da los primeros 6 puntos ofensiva de Jabalí, que golpea primero, golpea fuerte, consume tiempo en el reloj. Y es ahora Jabalí de 6, Tiburón de 0, para empezar este Tazón Austral número 18. Qué importante, como decíamos hoy, este one two punch. Sale Terreni y lo tenés a Foglia, que puede seguir haciendo el laburo. ¿Por qué? Porque el resto, los otros 10 jugadores, hacen su laburo perfecto. La línea ofensiva empujando, abriendo los huecos. Gondel de fullback atropellando. Y Foglia atravesando la defensiva de Tiburones, que no pudo frenar a Jabalíes. Va entonces Santiago Chini, la patada es buena. 7-0 Jabalíes para arrancar este Tazón Austral. Y ahora, necesidad absoluta de Tiburones de mantener la calma, pensar que está 0-0, concentrarse y seguir arriba. Y para Jabalíes, lo mismo. Seguir golpeando, seguir machacando y concentrarse en mantener esta diferencia y hasta extenderla. Ya queda poco tiempo, el segundo cuarto. Me quiero imaginar cómo estará el sideline de Tiburones, que de poder haberse puesto 7-0, terminan estando 0-7. ¿Cómo mantenés la tranquilidad, Jean? ¿Cómo mantenés a tus compañeros con la mentalidad de 0-0, tranquilos? Así como llegamos y casi anotamos, lo podemos hacer de nuevo. Y así como los venimos frenando, de no haber sido por esa jugada de doble corrida, reversa y pase, la verdad que Tiburones podría haber controlado un poco más a la ofensiva de Jabalíes. Una final que viene hasta ahora muy, muy pareja. Y la verdad que es un golpe anímico fuerte. Venís de llegar a la red zone del equipo rival, no, te vas sin puntos y en una serie ofensiva te anotan ellos, te lo dan vuelta. La verdad que sí, hay que mantenerse sobre las bases. Hay que saber que el partido es largo, queda mucho fútbol por jugar. Ya llegaste hasta su red zone, ya los detuviste varias veces. Tenés que seguir por el mismo camino y no dejarte pasar por arriba anímicamente en este momento. Bien, y ahora entonces Santiago Chico la patada, le entrega la pelota a Ignacio Cesaretti. Está Andrés Zapia de jefe de árbitros en esta ocasión, como bien avisamos. Vendrá la patada entonces del número 11, también pateador del seleccionado. Alta y al fondo Santiago Chini hacia el número 22, Tomás Mandelli, que la agarra. Está en la 5, está en la 10, está en la 15, en la 20. Y es frenado la yarda 20, lo mismo que hubiera ganado con el touchback. Así que ahora entrará la ofensiva de Ignacio Malvicini, buscando, creo yo, la mayor cantidad de yardas lo más rápido posible. ¿Hizo bien Mandelli? ¿La podría haber dejado picar y era un touchback? Sí. Capaz pero picaba para adentro. Pero la última vez que jugaron, 3 touchdowns anotó Tiburones, uno solo en ofensiva, un pick six y uno en una devolución. Los equipos especiales de Tiburones son tan importantes para el balance de su equipo que tienen que aprovechar cada una de las devoluciones de punt y devoluciones de kickoff con jugadores como Mandelli y Bazán, para intentar como mínimo ganar una buena posición de campo. Ahora veremos con qué se nos viene Malvicini. Formación en I, rota, entonces es Bazán por el medio, fregado rápidamente por el número 28 Franco Pelecchi, a mí linebacker de Jabalíes que ataca, al igual que el número 17 Nicolás Migone. Y ahora son 5 yardas para Augusto Bazán. Y sigue corriendo el reloj, cada vez más cerca de la pausa de 2 minutos estamos. Yo no sé cuánto faltará en este momento. Y vimos 3 esquemas ofensivos de Tiburones hasta ahora. En formación I, con Berruque y Bazán, poniendo a Bazán como tercer receptor y sacándolo a Bazán y poniendo a Mauricio como tercer receptor. Después de esta jugada, decime cuál de esas 3 combinaciones es la que más te gustó, Abus. Ahora sí, entonces, advertencia de los minutos, las reglas cambian levemente. Si el jugador está clave y queda dentro de la cancha, seguirá corriendo el reloj. Si es pase incompleto, se frenará. Si el jugador sale de la cancha, se frenará. Y, bueno, en la NFL no se puede hacer challenges, acá no tenemos challenges. Son más o menos las dinámicas que cambian, pero la realidad es que ahora está Ignacio Malvicini abajo de su centro. Hernán con Berruk de fondo, Berruk por el medio y la línea de Jabalíes que colapsa todo y le permite nada más que 3 yardas y queda a 3 más de poder tener un primero y 10, tercero y 3 yardas. Momento clave de Tiburón, que es que necesita irse con puntos en esta situación. Veremos otro fake de corrida con Malvicini, algún pase rápido para Cardone, pase corto que viene avanzando con los hooks. Está balanceando bastante bien la ofensiva de Tiburones, pero todavía no ha tenido jugadas grandes explosivas. Bien, entonces ahora formación diamante de Malvicini con Barruc de fullback y Bazán de corredor. Corrida, keeper de Malvicini, bien leída por Jabalíes, lo encuentra el número 28 Franco Pelecchia, pero hay un pañuelo antes. Estimo que es
de tiburones, capaz. ¿De dónde viene el pañuelo? Capaz sobre la línea. Capaz 5 en el backfield. Capaz algo en la línea. Sabemos que Foster no es. Foster no es. Porque se hubiese cortado la jugada. Offside tampoco creo. Lo están hablando los árbitros. Pero la realidad es que no logra Jabalíes que Tiburones llegue al primer intento. Muy hablado, seguramente termina levantando el pañuelo, me parece. De levantarse el pañuelo, es cuarto intento. Jabalíes se la jugó en esta situación. ¿Qué haría? Tiburones se la jugó hoy también. Tiburones se la jugó también, pero en otra situación bastante distinta, que va en su yarda 35. Bien, entonces. El árbitro no consultó con ninguno de los coaches. Andrés Zapia. Manos a la cara, entonces, el número 98, lo que entrega 10 yardas y primero y 10. Automático para el equipo de Tiburones, aunque le sobraban las yardas, es primero automático por un manos a la cara en la línea. Así que ahora es primero y 10 de Tiburones en la yarda número 39. Cuarto pañuelo para Jabalíes, sigue regalando muchas yardas. No puede permitirse Jabalíes, si bien está ganando y está controlando el partido hasta cierta medida, no puede seguir cometiendo este tipo de errores. Bien, entonces Ignacio Marisini, formación escopeta, pase rápido, otra vez bloqueado por el número 85. Impresionante laburo de contención y visión de pase que no deja que esa trayectoria de balón siga donde buscaba Malvicini. Y ahora es segundo intento y 10 por avanzar en la mitad de la cancha. Muy buen mix tiene la línea defensiva de Jabalíes entre peso, potencia y altura, en donde le colapsan rápido el bolsillo a Malvicini, donde no permiten que corran y encima le tapan los carriles para los pases rápidos. Otra vez Malvicini, de pase, tira. Buscaba el 13 Augusto Bazán, marcado por el 20 Tomás Grois, no lo consigue. Tercero y 10 nuevamente. Qué complicada se puso la ofensiva para Tiburones. Tomás, ¿qué te parece? Y después de este regalo encima de las manos a la cara, de regalarle un primer intento, vemos a Tiburones, pero bueno, hoy también le habían regalado en el punt. Le habían regalado renovar, lo aprovecharon un poco más. Ahora veremos este tercero y largo. Yo buscaría a Guido, a Guido Dworkin o a Román Gribar, los mejores targets que tiene Malvicini, que ponga el balón en ellos para que ganen ese 50-50. Vemos una complicación, creo yo, no están encontrando por tierra, no están encontrando por aire. ¿Cuánto más puedes inventar, no? Qué difícil se está poniendo a Guillermo Herrera y Fayuca. Va entonces ahora a buscar el medio, otra vez Franco Pelecchia, intercepta Ignacio Malvicini y debe ser tacleado por Augusto Bazán y Román Gribar. Otra vez Franco Pelecchia, que lee bien el medio, el balón que caza, encuentra. Y entra la ofensiva Jabalí de la mano de Fermín Peralta Martínez. ¿Qué partido está jugando la defensiva Jabalí, Tomás? No, y además la altura que tiene la línea defensiva de Jabalíes obliga a que un mariscal bajo como Malvicini tenga que tirar el balón un poco más elevado. Y lo tiene más elevado que Román, un target alto encima. Este tipo de pases tan elevados son los ideales para la secundaria para interceptar, porque terminan prácticamente viniéndole al pecho. Ahora entonces, primero y 10 para Jabalíes. Que de irse otra vez con puntos es excelente, pero yo creo que de no conseguir 6, 3 se puede llevar a esta situación. Mínimamente, con cuidar un poco el balón, avanzar por tierra y patear un field serían al halftime en una situación inmejorable para lo que habíamos visto, por lo menos en el primer cuarto. Llega entonces Jabalíes, doble ala del lado izquierdo, ala del lado izquierdo, twins del lado derecho. Corre entonces Luciano Foglia, que encuentra al medio, es tacleado por linebacker de Tiburones. Sigue corriendo el reloj Jabalíes. A la vez que se acerca a los palos y puede encontrar capaz puntos, capaz un field goal. Y qué momento para la defensa de Tiburones, que tiene que salir a levantar la cabeza y frenar con alma y vida esta ofensiva de Jabalíes, que va a intentar llevárselos por delante por tierra. Otra vez Peralta Martínez, ahora de pase y de todas formas hay un pañuelo. Termina la jugada, pase completo para Federico Terreni por detrás, igual del primer intento, lo que era el segundo intento. Así que perdería yardas. De todas formas, hay un pañuelo. Este tipo podría de pañuelo, ser un offside, sí. Creo yo. Me parece más formación ilegal. O una formación ilegal. Típicos pañuelos que vienen desde los sidelines, de los árbitros que están viendo, están contando justamente cuántos jugadores están en on, cuántos jugadores están en off. Y no pueden estar más de 5 jugadores en el backfield. Lo cual podría llegar a hacer falta para Jabalíes. Y veremos el contador de pañuelos para dónde va. Con ustedes, Andrés Zapia.
Ofensiva en Gossett entonces, el número 19, y la Rosenblum, lo que será segundo intento, y 10 por avanzar nuevamente a lo que había conseguido Luciano Foglia. Veremos qué nos trae la ofensiva jabalí en esta ocasión, teniendo que buscar avanzar yardas con el reloj todavía consumiéndose y también intentar consolidar y capitalizar puntos antes del halftime. Yo creo que un touchdown más para jabalíes antes del cierre de la mitad dejaría el partido muy complicado para tiburones, no solo por lo porcentual, sino también por lo mental. Y entonces, frente a Alta Martínez, corre Luciano Foglia por afuera, lo encuentra el número 7, después el número 19, y es tacleado por detrás de la línea, pierde 2 yardas el número 5. Gran trabajo de Guido Arice, número 7, jugador de tiburones, que está teniendo muy buenas intervenciones, se sacó su bloqueo, selló el afuera, lo frenó a Foglia y los hizo perder yardas. Gran actuación de la defensa de tiburones, que la verdad necesitaban tener este tipo de jugadas, y veremos ahora en este tercero y largo si lo frenan, si forzan un turnover o si Jabalí saca de la galera debajo, saca un as bajo la manga y vuelven a renovar con una jugada de engaño. La actuación del número 7 me aseguró un poco al número 56, Tomás Fernández, jugadores que no son mid linebackers, pero están muy presentes en toque de defensiva. Otra vez entonces Luciano Foglia por el medio, que encuentra el hueco, sigue y finalmente está tacleado por Mariano Smilaski. Ya entramos en zona de field goal. Tremenda corrida de Luciano Foglia para darle aire a Jabalíes y dejarlo muy, muy, muy cerca de la zona de anotación, todavía con reloj. Creo que Tiburones se confió en que iba a ser una jugada de pase. No sobrecargaron en la línea. Dejaron muchos huecos entre sus linebackers. Y una autopista se abrió para Foglia, que recién el primer jugador que hizo contacto con él fue el safety. Fue Mariano Smilaski. Entra entonces el equipo de field goal. Se ve que el tiempo ya no hay para más. Tan solo una patada que, de ser convertida, dejaría en 10-0 este partido. De no ser convertida, quedaría en 7-0. Una situación ideal para tiburones, que Santiago Chini erre esta patada. Pero bueno, una situación ideal también hubiera sido anotar. Para jabalíes, la verdad que quedaríamos en mitad y mitad, porque jabalíes ha demostrado una excelente actuación ofensiva. A tiburones todavía le está costando consolidarse ofensivamente. 2 intercepciones de Ignacio Malvicini directamente a las manos de Franco Pelecchia, con muy buenas lecturas de la zona del medio. Veremos ahora entonces qué nos trae esta patada que nos irá a la mitad. Rápidamente analizaremos el partido y luego nos iremos al halftime, ya terminando la primera mitad de la gran final del Tazón Austral. Mira, yo creo que 2023. Si se van 7-0, ambos equipos se van conformes por cómo venía el partido. Pero venimos en los pies de Chini, el mejor pateador que tiene Argentina. Si nos vamos al halftime, 7-0 o 10-0. Bien, entonces la patada. Santiago Chini, la patada es mala. 7-0, situación ideal para tiburones. Nos vamos al halftime entonces, sin tiempo más en reloj. Y como decía nuestro especialista acá, pateador Gian, la potencia muchas veces sobra, el tema es la dirección. A Chini le sobró el pie, se fue la patada por la izquierda. Y yo creo, les quiero preguntar a ustedes, pero yo creo que ambos equipos se van conformes. 7-0. Y tiburones se va conforme porque podría haber sido 10-0, 14-0, la verdad, después de esa última intercepción. Jabalíes se va conforme porque podría haber estado perdiendo por momento del partido. Aguantó bien su defensa en su propia zona roja. Después de esa frenada anotaron. 7-0. Jabas viene controlando el partido, Tiburones sabe que lo tiene ahí, que si anota se vuelve a poner el partido y sabe que le puede volver a mover todas las cadenas. ¿Qué vamos a ver esta segunda mitad, Gian? Y yo creo que los primeros minutos van a seguir siendo como esta primera mitad y después, si Jabalíes extiende la distancia o se empieza a comer el reloj, yo creo que Tiburones va a tener que empezar a intentar romper este esquema que no les está funcionando, que los comen con la línea, atrás están bien cubiertos los receptores. Van a tener que empezar, como dicen ustedes, a innovar y empezar a encontrar soluciones a este problema que es la defensiva de Jabalíes. Muy complicado, yo capaz lo veo una solución que pase en las pantallas, capaz en algunos pases más cortos que le dieron, capaz con Cardone, con Gibar. Se está complicando los pases medianos largos de Malvicini al medio. Franco Pelecchia está muy atento, está muy bueno cazando la pelota, ya tiene 2 intercepciones. La verdad que es muy difícil la situación para tiburones. Pero bueno, antes de irnos a la mitad y descansar y dejarlos por ahora por 5 minutos, agradecemos nuevamente a nuestros sponsors. Pampa Linda, monturas y todo tipo de equipamiento para equitación. Y Marketing Group, tu solución integral en artículos y merchandising. Como por ejemplo, la gorra que tengo puesta, la remera que tengo puesta y el buzo que te he puesto, Jean, tal cual, merchandising oficial de la selección argentina de fútbol americano, que se puede conseguir en nuestro Instagram, @fabonline.
Y en nuestro Instagram, en @fabulanco. Viniendo al club, estamos acá exponiendo nuestro merchandising en General Pacheco, Champagnat CD2. Muchas gracias por seguir acompañando. Llegamos a las 125 personas aproximadamente, la última vez que miré. Capaz hemos subido un poco más, pero bueno, volvemos rápidamente a, en breve a la final y a ver cómo termina esta temporada del fútbol americano en Buenos Aires. Y a ver si metimos a una entrevista rapidita antes que arranque el tercer antes, cuarto. Lo haremos. Así que nada, volvemos en 5 minutos, te esperamos del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por seguir viéndonos.
Volvimos entonces con la transmisión de la final del Tazón Austral número 18, acá en General Pacheco, en el emparrillado de Champagnat. Tazón Austral que por ahora viene 7-0, Jabalíes, y que estamos con el número 14 de Tiburones, Nicolás Trimboli. ¿Qué os puede decir la final hasta ahora? Dos preguntas rápidas te voy a hacer. La verdad que el partido está saliendo tal cual estaba pensado, ellos corriendo mucho y corriendo muy bien, que es una de las principales virtudes que tienen, y tenemos que ajustar en la línea defensiva y en el cuerpo de linebackers, porque si no el partido se nos va a volver cuesta arriba muy rápido. Ya decías que necesitan, entonces, ¿ves que lo puedan lograr para la segunda mitad? ¿Qué hablaron recién en la charla? ¿Cómo buscan dar vuelta a este resultado? Vamos a ver si con cambio de personal y cambiando un poco el esquema se puede hacer frente a esta línea ofensiva, que la verdad que por ahora viene dominando en la primera mitad, y nosotros tenemos que no bajar la cabeza, porque ya hemos estado atrás en muchos partidos esta temporada y los hemos podido dar vuelta. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Por favor. Vamos rápido, que ya está para arrancar. A ver, Franco, por favor, unos minutos. Franco Pelequia, dos intercepciones hasta ahora. Histórica actuación de un defensivo en una final. ¿Cómo es el partido hasta el momento? También con tus dos intercepciones. Muy duro igual, muy duro, muy duro. La verdad que hasta que no termine el silbato y hasta que uno no tenga resultado a favor, es 0-0 y es muy difícil. Es Tiburones. Es el partido físico que esperaban. ¿Qué tienen que hacer para mantener este resultado o hasta extenderlo? La vara física la tenemos que mantener por encima de ellos. Este es un deporte de contacto. Si la intensidad la mantenés arriba, el partido se hace mucho más fácil. Llévame a lo que estás pensando de esas dos intercepciones. ¿Qué leíste? ¿Qué viste? ¿Cómo encontraste la pelota? No pensé nada porque nunca intercepté en mi vida. Ese no es mi juego, se dio. La pelota justo cayó ahí. Me hablamos con Juan más antes del partido. Algunas coberturas que creíamos que estaban buenas y bueno, salieron bien. Perfecto, bueno, ya te dejo que va a arrancar la segunda etapa. Muchas gracias por la entrevista. Ahí escuchamos a Franco Pelé, que es número 28 de Jabalíes. Y sí, por el momento MVP de la final. La verdad que las intercepciones que están dejando a Jabalíes, impresionante esta diferencia. Muy físico el partido, veremos ahora qué nos trae. Pero bueno, vendrá ahora, tiene la pelota Jabalíes para arrancar. Empezó Tiburones el anterior, si mal no recuerdo. Así que 7-0 el partido, Tazón Austral número 18. Primera vez que se encuentran Jabalíes y Tiburones en la final, impresionante. ¿Qué estás viendo vos, Jean? Y la verdad que como dice acá Franco, una primera mitad muy física, con mucho contacto, mucho golpe, mucho juego terrestre, que bueno, viene siendo dominado mayormente por la línea ofensiva de Jabalíes, que viene ganando ese encuentro con la línea defensiva y los linebackers, como también dijo Nicolás, de Tiburones. Creo que bueno, ahora de por el lado de Jabalíes nos espera un poco más de lo mismo, mucho físico, mucho juego embarrado, mucho juego terrestre, y Tiburones que va a tener que encontrar alguna carta sorpresa para dar vuelta al partido antes que se termine. Bueno, ya están los árbitros, ya están los equipos. Le pido a Tomás Cova que vuelva, así que seguimos con la transmisión. Te entrego el micrófono. Muchísimas gracias, chicos. Buenísimas las entrevistas. Y las claves, yo creo, la clave para Tibus es empatar de nuevo el turnover battle, generar una intercepción, un fumble, y ofensivamente poner la pelota en sus playmakers, que sean ellos los que ganen. Y para Jabalíes las claves es seguir machacando por tierra, seguir ganando físicamente, no permitir que Tiburones entre al campo su ofensiva y tener nuevamente marchas ofensivas largas, ganar la posición de campo y cometer un field goal y ponerse 10-0. Ya creo que es una distancia difícil de levantar en esta segunda mitad para Tiburones. Una cuestión importante que habíamos tenido en consideración al final de la primera mitad es que Jabalíes ahora arranca con la patada, con la pelota, así que excelente la decisión de que Santiago Chini patee. Vendrá entonces la patada de Augusto Bazán, directo al fondo para Luciano Foglia, el número 5 de Jabalíes, que agarra. Está en la 10, en la 15, en la 20, en la 25, rompe un tackle, rompe dos, y llega a la yarda 28, 8 yardas por delante donde salía por el touchback. Entra Fermín Peralta Martínez, entra Marcelo Steinborn, entra Elor Rosenblum, entra la ofensiva Jabalí, más fuerte que nunca. Y decíamos Pelé que era MVP hasta ahora del partido, el mejor jugador defensivo de Jabalíes. Y el mejor jugador ofensivo de Jabalíes, tío, por lo menos que más sorprendió, Mudito, Luciano Foglia, muy buenas corridas, corridas largas, devoluciones, muy buenos bloqueos. Y ahora viene con poder, con potencia, con Gondel de fullback y Terreni de corredor. Viene Jabalíes a machacar, a atropellar a la defensiva de Tiburones. Veremos cómo lo frenan. Bien, entonces, Carlos Terreni por el medio, frenado ahora por la defensiva, por la línea defensiva de Tiburones. 3 yardas por delante de la marca del primer intento. Otra vez Jabalíes machacando, consumiendo el tiempo con las corridas. Realmente lo que debe hacer fútbol técnica, o sea, fútbol teoría a 100% Juan Manuel VI en este planteo de partido. Y hablábamos hoy de las estadísticas de este matchup entre Tiburones y Jabalíes. Tiburones de los últimos años es el equipo que mejor se ha plantado contra Jabalíes, el equipo que más veces le ha ganado. Y no justamente por su potencia, sino por la agilidad y versatilidad de sus jugadores. Veremos cómo la defensiva se saca los bloqueos y taclea. Franco Pelequia de fullback,
por detrás Carlos Terreni, que encuentra en el medio. Era tercer intento para Jabalíes, tercero y cuatro por avanzar. Excelente corrida de Carlos Terreni, al que se le sale el botín. Franco Pelecchia, figura hasta el momento en defensiva Jabalí, adentro de la cancha en la formación de fullback. Impresionante lo que acabamos de ver. Vemos en Jabalíes un roster por ahí un poco más corto, donde hay varios jugadores que juegan en ofensiva y defensiva, pero también es un equipo que físicamente te domina en ofensiva y en defensiva. Veremos ahora, ¿siguen por tierra? ¿Van con Foglia por tierra o ya empiezan a buscar un poquito por aire para bien, sorprender? Entonces otra vez Franco Pelecchia de fullback. Es ahora la pelota para Foglia, que encuentra, corta para adentro y sigue pataleando. Si sigue pataleando, no es máximo avance. Y cae, no, veremos. Nuevamente cuarto, sobre el límite. Cuarto intento, primer intento, marca Ezequiel Aguilar. Que mira Andrés Sapia, que está por marcar. Levanta el dedo, no levanta. Veremos. Yo creo que primer intento, ¿eh? ¿Quién define? Estás muy sobre la línea. Primer intento, claro que sí. Recordemos que en el fútbol americano existe la regla de máximo avance, que es donde un jugador es frenado, si después es retrocedido para atrás, se toma el mayor punto, a excepción de que el jugador siga pataleando o buscando el avance. Situación que yo creo que acá sucede, es decir, no se puede tomar el máximo avance, sino el último lugar donde queda, ya que Luciano Fuela intentaba aún seguir con la pelota. Pero sigue Jabalíes por tierra. Peralta Martínez ahora, otra vez para Foglia por el mismo lado. Juan Cruz Trigueiro, que logra filtrarse, pero es detenido por detrás de la línea. Ahora sí, los jugadores de Tiburones, la línea defensiva con total agresividad, llegando todos al tackle. Esta es la línea defensiva que necesita Tiburones para llevar el partido adelante. Pero todavía puede mejorar un poquito más, porque lo tocan detrás de la línea de scrimmage, no aseguran el tackle y terminan ganando las yardas. Se están sacando bien los bloqueos algunos jugadores de Tiburones, pero no están llegando a asegurar el tackle, tal vez por querer ir arriba, tal vez porque se le escape justo, pero vemos una defensiva de Tiburones muy agresiva, que es lo que necesitan para frenar la potencia de Jabalíes. Ahora entonces Jabalíes, que saca a Franco Pelecchia, mete a Luciano Leteri de Tyren. Tyren por la derecha también, dos receptores. Pase de Fermín Peralta Martínez para Marcelo Steinborn, incompleto. La pelota era marcada por Tomás Mandelli. Dos pases a la misma zona, en el mismo yardaje, al mismo receptor. Fermín Peralta Martínez, dos pases incompletos de este lado. Un pase completo luego de haber recibido el free flicker. Tres pases hasta el momento, Fermín Peralta Martínez. Y acá es donde se nota finalmente la falta de timing también de un mariscal que no tuvo a lo largo de todo el año y que no tiene esa química con sus receptores, que viene sin haber jugado desde 2019. Y por eso Jabalíes también recae tanto sobre su juego terrestre. Por eso clave para Tiburones frenar lo que pueda el juego terrestre y obligar a que Jabalíes haga lo que no le salió muy bien durante todo el año, que es el juego aéreo. Tercer intento, Fermín Peralta Martínez con la corrida, encuentra el hueco, sigue, encuentra el primer intento. No, cuarto intento. Veremos dónde lo marca, no, cuarto intento. Pero vuela un pañuelo desde la esquina izquierda de sus pantallas. Tremenda veremos. Tremenda corrida de Peralta Martínez, sorprendiendo en un tercer intento de 9 por avanzar, cuando todos podríamos haber esperado un pase por la dificultad de tener que llegar a 10 yardas corriendo. Impresionante lo que corre Peralta Martínez por el medio, encontrando el hueco. Ahora hay un pañuelo en el piso. No se hay levanta. Falta. ¿Y qué hace ahora, Jean? Cuarto intento. Va a venir el punt entonces de Santiago Chini para encajonar la defensiva de Tiburones. Me parece una excelente decisión debido a que a Tiburones está costando mucho engranar la ofensiva y una posición de campo muy encajonada lo complicaría para seguir avanzando esto y mismo a Jabalíes a tener un turnover. Y Chini, que es un especialista en los despejes, ha metido despejes dentro de las 10 yardas finales más que ningún otro punter en la liga. Bien, entonces Santiago Chini, el punt y encajona en la yarda 10, justamente. 10 específicamente. Muy la buena especialidad. Patada. Especialidad de Santiago Chini, una buena posición de campo para apuntar a estas patadas. Entonces entra Ignacio Malvicini. Veremos si logra convertirse en el salvador, en el redentor de Tiburones y llevar la ofensiva caminando hacia la zona de anotación jabalí y empatar este partido que por el momento sigue 7-0 para los porcinos. Y Sean, ¿va a cambiar algo Tibus de la ofensiva que vimos en la primera mitad? ¿Decís que en el halftime habrán salido con alguna jugada nueva o van a mantener su esquema y confiar en que salga? Yo creo que van a arrancar con el mismo esquema y a lo sumo si armaron una jugada o tiraron un par de ideas lo van a ir probando cuando vean que no les sale lo que tienen planeado para esta segunda mitad de principio. Yo creo que ahora se viene
por la situación de campo y todo, una corrida con Bazán. Bien, entonces Malvicini, corre Bazán, encuentra por el medio y es fregado, justito con un tackle a la francesa, lo podríamos decir en rugby, por el medio y ahora es detenido Augusto Bazán, que había encontrado el medio, queda dolorido un jugador de Jabalíes que estaba en la línea. Mientras, agradecemos a nuestros sponsors. Marketing Group, tu solución integral en merchandising y artículos promocionales. Y Pampa Linda, monturas y todo tipo de equipamiento para equitación. Y además le quiero mandar un gran saludo a dos personas que están viendo este stream que acabo de ver en el chat. Por un lado, Alan Kotler, gran fundador de la categoría juvenil, ex mariscal de Tiburones, que llegó a una final con Tiburones, estuvo dentro de esas cuatro finales que han perdido. Y por otro lado, Alejandro Bonomo, ex mariscal y receptor de Jabalíes, justo antes de todo este recambio. Ahora vemos mientras recuperan al número 85, pero un gran saludo para ellos dos que os están siguiendo aquí en la transmisión oficial del Tazón Austral número 18 en el emparrillado de Champagnat Pacheco C2. Bueno, Alan Kotler, justamente decías, histórico mariscal de Tiburones y coach, mentor del mariscal de Tiburones, de Nachito Malvicini. Veremos con qué nos sorprende Malvicini, que ahora salen con tres receptores y con Bazán en el fondo. Al poner tres receptores se abre más la defensiva de Jabalíes y veremos si corren o pasan. Bien, entonces Malvicini, fake de corrida, pase a Gribar, pero estaba Tomás Groy rápidamente para el tackle, no lo logra avanzar, tan solo una yarda. Impresionante juega Tomás Groy. Qué peligroso poner el pase de Gribar. Yo entiendo que es el mejor jugador, el mejor receptor que tiene Malvicini, pero Tomás Groy está en un nivel impresionante y llega rápidamente al tackle. Qué complicación ahora para Tiburones, este tercer intento y 5 yardas por avanzar. ¿Qué decidirá el head coach Guillermo Herrera? No, en la defensiva de Jabalíes, como también lo está haciendo Tiburones, llegan varios jugadores al tackle, están muy metidos en partido y Tiburones tiene que seguir presionando y poniendo el balón en sus mejores jugadores lo más rápido posible. Bien, entonces Ignacio Malvicini va de pase al fondo para Dworkin, pero no la encuentra. Si se daba vuelta, la tenía. Cuarto intento para Tiburones. Qué complicado se pone el partido, hay que despejar. Podría haber pasado cualquier cosa. Y prenderle una velita a la defensa. Malvicini tiró, siendo presionado, corriendo hacia atrás y el pase muy elevado. Si Guido se daba vuelta, la agarraba. Si el pase quedaba un poquito más corto, le interceptaba a Navarro. Terminó siendo para ninguno de los dos lados. Y sigue este duelo de equipos especiales. El despeje de Smilaski y las devoluciones de dos jugadores muy peligrosos como Migone y Foglia. Con el sol en contra. Bien, entonces Smilaski, la patada es buena, directamente a Foglia, que la deja picar, sigue rebotando y queda en la yarda 20. Impresionante patada de Mariano Smilaski para Tiburones y complicar un poco más a la ofensiva de Jabalíes. Qué momento para Tiburones. Toda la ofensiva, yo ahora le estaría con un encendedor prendiendo una velita a cada jugador defensivo porque es momento de que se presenten y frenar a la ofensiva Jabalí. Y lo mismo, qué jugada peligrosa, el pan vino. Un poco bajo y con el sol en contra, muchas veces para el devolvedor, por querer ir a buscarla como le pasó hoy a Migone, la paró con el pecho, se fue para adelante, se salvaron del punt. Foglia quiso evitar eso, la dejó picar, confía en su ofensiva, no quiso arriesgar y darle, porque una mala jugada ahí, de equipos especiales, dándole el balón a Tiburones en la yarda 20, es lo que menos necesita hacer Jabalíes, que el balón pique desde la 20, que corran, cansen la defensa y si no anotan los volverán a encojonar a Tiburones. Son las patadas lindas que siguen rebotando hasta llegar a una posición de fondo. Será ahora entonces Peralta Martínez, que se la entrega a Foglia, sigue corriendo Jabalíes y es frenado por el número... No lo llego a ver... 90. Es Fussman. Alejandro Fussman, que creo que le dicen Ryan, si mal no fallo. Frena en esta ocasión el Usaño Foglia, tan solo 3 yardas avanzó. Y veremos ahora qué nos trae la ofensiva Jabalí, que sigue consumiendo el reloj corriendo y sin dándole oportunidad a Tiburones de poder complementar con puntos. Y Tiburones tiene que intentar frenar la corrida acá en seco y que sea tercera y largo. Ahora entonces es Peralta Martínez con la corrida. ¡Buenos bloqueos de Jabalíes! Y sale de la cancha sin ser tocado Peralta Martínez. Pocas yardas, esto es lo que necesitaba, esto es lo que necesita Tiburones. Tercera y largo, que Jabalíes tenga que poner el balón en el aire y que la secundaria de Tiburones intercepte el balón, porque si no volvemos a las patadas y a la posición de campo. Tiburones necesita empatar la batalla de turnovers, que vienen perdiendo 2-1, empatarla con un fumble, con una intercepción o por lo menos una captura y empezar a ganar terreno en campo. No permitir que Jabalíes siga en cancha y mucho menos que los vuelvan a encajonar.
Twins de la derecha. Ahora viene para el pase Peralta Martínez, que busca, que encuentra. Pase incompleto. Peralta Martínez tira complicado, siendo tacleado por un defensivo. Estaba buscando al número 6, Luciano Lettieri, jugador internacional traído directamente de Eslovaquia, que juega en los Bratislava Monarchs. Y en este caso es Peralta Martínez quien es tacleado, tira incómodo y debe volver a la cancha el número 11, Santiago Chiqui, para complementar con un despeje. Y quien había hecho la tacleada anterior, Fussmann, el número 90, uno de los mejores jugadores que tiene la línea defensiva de Tiburones, fue quien... ¿El heredero de Halcón? Fue quien tacleó a Fermín, que terminó tirando un pase muy arriesgado que podría haber sido intercepción. Patada entonces de Santiago Chiqui, alta, buena, directo a la 37 aproximadamente. Corta. Vuelve entonces Ignacio Malvicini. Y ahora sí, es momento de Tiburones para poner puntos en el marcador. De esta segunda mitad, el momentum más grande que tiene hasta ahora Tiburones. Un buen despeje que encajonó un poco a Jabalíes, no le permitieron mover las cadenas y lo obligaron a un despeje que salió exactamente en la yarda 45. Pero en la 45 al final salió. Media desde cancha. De esta perspectiva la vemos mucho más lejos. Media cancha para Tiburones. Mitad de cancha. La mejor posición, pero el mejor inicio que tiene Tiburones en esta segunda mitad. Y si hay momento para que Tiburones meta puntos, es este. Complicación de intercambio entre Malvicini y Bazán. Aprovechado por toda la línea defensiva de Jabalíes, que son empujados hacia atrás. Segundo intento por detrás del stick. Creo que Bazán entendió un lado, Malvicini y otro. Qué complicación se dio ahí para el intercambio y qué complicación finalmente para poder avanzar. Y a Río Revuelto, ganancia de los pescadores, salió Jabalíes a pescar, aprovechó las distracciones de Tiburones y los echaron 5 yardas para atrás. Segunda y 15. Tiburones se vio obligado prácticamente a tener que empezar a jugar un poco más por aire. La especialidad que tiene la defensa de Jabalíes, veremos quién gana ese matchup. Corre Ignacio Malvicini, pero lo encuentra muy rápidamente Rodrigo Gondel. Máximo avance, 3 jugadores blancos sobre la camiseta negra. Y Jabalíes, que ahora además para el pase puede jugarse a zonas muy por detrás de todo el campo. Lo que complica mucho a Malvicini porque tiene que hacer pases muy precisos y sin regalarla. Tercer intento y muchísima complicación para Tiburones en esta ocasión. Sale Maurice, entra Besruc. Imaginamos que para maximizar un poco la protección de pase, se viene el pase largo en donde empezará Malvicini a buscar seguramente a Román, a Guido, a Cardone y ganar yardas. Tiempo fuera de Tiburones. Es el primero de... Tercera y largo. Estamos en el tercer cuarto, 0-7. Es momento en esta posición de campo que Tiburones se la juegue en cuarto intento, porque de ser así, no es una jugada para hacer casi 20 yardas, sino que son 2 jugadas. ¿Ustedes qué harían, mentes maestras ofensivas, en esta situación? ¿Buscás renovar o buscás ganar 10 yardas y en cuarto te la volvés a jugar y ganás otras 10 yardas? Yo jugaría una pantalla pensando que Jabalíes tendrá zonas profundas con corners. Entonces, si te está complicando la línea, dejar entrar a la línea, hacer que Bazán salga en una ruta corta, que toda la línea lo acompañe y pueda encontrar ilusión. Lo que está complicando a Tiburones es la línea. Vos tenés que sacar a la línea de la ecuación. Me parece que la forma más inteligente de hacerlo es una pantalla. Intentaron una con Román, no salió, Grois es complicado. Veremos ahora qué nos traen. Pero justamente en esta situación, yo imagino que es esto. Lo que le dice a su línea defensiva es, tranquilos, contengan, no vayan como locos. Bien, entonces Malvicini, es con pase. Llega Terregui, sac del número 24, Carlos Terregui. Jugada clave del partido en esta ocasión. Otra vez deberá entrar el número 81, Mariano Smilaski, para encajonar al equipo de Jabalíes. Qué complicada está la defensiva de Tiburones sin poder responder a nada de lo que le entrega su defensiva. Y si esto no llega y Jabalíes sigue cuidando la pelota, qué complicado va a estar para los escualos. Nuevamente, Tiburones no pudo hacer en ofensiva, pero va a esperar entre equipos especiales y defensiva, facilitarle la vida, encajonar a Jabalíes, volver a frenarlos. Muy buena patada ahora de Mariano Smilaski. La agarra Luciano Foglia, llega el 24 Marín, no llega el tackle, sigue Foglia, ahora sí, fumble, ya había caído, pero... Acá me dice que es con el suelo. Gracias a todos por avisarme. Yo no lo estoy viendo porque me tapan jugadores. Los referees lo están debatiendo. Veremos ahora qué es. Entonces, tiene razón Tomás Grois. Un fumble con el suelo no puede ser. Es decir, si te caes y se cae la pelota, ya está. Chau, Odán. No pasa nada.
jugada. Es lo que entienden los árbitros. Por lo que sí, es lo que entienden los árbitros, así que será primer intento para Jabalíes. Excelente jugada de Foglia, que de no haber agarrado el punt y haberlo dejado picar, se hubiese ido muy cerca de la yarda, entre la yarda 0 y la 10. Pero por el contrario, la tomó, avanzó, la llevó hasta la yarda 30 y salva a su ofensiva de haber sido encajonada. Ahora la ofensiva tendrá como mínimo que llegar a mitad de cancha, despejar y al menos reencajonar a Tiburones. Y Tiburones, la defensiva que va a salir con el ímpetu a cazar cabezas, va a tener que buscar, no solamente frenar a Jabalíes, sino que tiene que intentar recuperar un balón en esta corre posición. Entonces Peralta Martínez, encuentra el hueco, pero la defensiva de Tiburones finalmente lo frena. 6 yardas avanza Peralta Martínez. Alonso, quédate en Francia, lo que está demostrando Peralta Martínez, mamá, con la corrida, tanto que hablamos de Cangu y sus corridas, ahora Peralta Martínez acomodándose al mismo playbook y encontrando estas yardas. Yo creo tal cual que Cangu hubiera encontrado muchas más, Peralta Martínez es un jugador medio físico para estas corridas, pero qué impresionante lo que está trabajando este chico. No, y lo que habla también del cast support que tuvo Alonso a lo largo del año, lo que labura su línea ofensiva, lo que laburan los tallén, los corredores en abrir los huecos, en empujar y que el mariscal sea recién tocado una vez que pasa la línea de scrimmage y después ganar con sus piernas. Tiempo afuera ahora de Jabalíes, Nicolás Migón al costado, el número 12, Fermín Peralta Martínez. Fuera Jabalíes, no sé, es el si primero de la mitad. Para protección de pase o para darle la pelota. Yo no lo vi correr a Nicolás Migón, en alguna ocasión sí, pero no centralmente como corredor. Son Carlos Terren y Luciano Foglia los que toman este rol. Veremos ahora entonces qué nos trae la ofensiva de Jabalíes, que necesita consolidar. Yo no sé si está tan apurado de puntos, aunque claramente sí, pero sí seguir comiendo el reloj con primeros intentos. Darle la pelota a Tibus lo menos que pueda. Seguimos en este tercer cuarto. En el cual un cuarto con la pelota de Tibus queda un mundo. Es decir, y a Tibus le está costando mucho arrancar. No, si Jabalíes se va de este ingreso a la ofensiva, sale con como un mínimo 3 puntos, yo creo que lo firman ya, porque entrar a un cuarto, estando 10-0, es algo, me parece, muy difícil de levantar para Tiburones. Y Tiburones, por el contrario, tiene que intentar que la ofensiva de Jabalíes no pase por lo menos de la yarda 35-40 y que no tenga ni siquiera chances de poder realizar un gol de campo. Entonces ahora Nicolás Migón, al costado Fermín Peralta Martínez. Veremos qué nos trae. Formación escopeta, grita. La cadencia, la pelota con Nicolás Migón, que apura a la línea. Consigue yardas, no lo logran fregar. Primer intento para Jabalíes. Impresionante lo de Migón. De linebacker a corredor y consigue un primer intento sin que nadie lo pueda fregar. Qué difícil se le pone a la defensiva de Tiburones, Tommy. Mira, yo no le quiero quitar mérito a ningún jugador, pero jugador de Jabalíes que agarra la pelota atrás, mínimamente gana 5 yardas, y eso es por el laburo invisible de la línea ofensiva, porque corre Terreni, gana yardas, corre Alonso, gana yardas, corre Foglia, gana yardas, entra Migón en la defensa, gana yardas. Viene Fermín, de no jugar hace 3 años, gana yardas. El laburo que hace la línea ofensiva de Jabalíes es sumamente meritorio. Termina el tercer cuarto, solo nos queda un cuarto de toda la temporada de fútbol americano en Buenos Aires. Jabalíes 7, Tiburones 0. Jabalíes con la pelota por detrás de su mitad. La verdad, electrizante esta final, electrizante lo que queda de la temporada de fútbol americano en Buenos Aires. Una liga que cada vez crece más y que estas transmisiones son gracias a Pampa Linda, monturas y todo tipo de equipamiento para equitación, y a Marketing Group, tu solución integral en merchandising y artículos promocionales brandeados especialmente para vos. Y te pregunto, Jean, la frase, la típica frase, hay que dejarlo todo, más que dejarlo todo, en un último cuarto, bueno, al final no se consigue. ¿Qué tiene que hacer Tiburones, la defensiva de Tiburones, para salvar lo que queda de partido? Para empezar a frenarlo ya, no pueden dejar correr el reloj. Y después, bueno, la ofensiva de Tiburones es en realidad la que tiene que hacer el laburo, están abajo en el marcador. Y tiene que empezar a encontrar formas de avanzar en la cancha. Suena muy fácil decirlo desde acá, pero es la única forma que tienen de dar vuelta a este partido. Peralta Martínez. Bien, entonces corrida de Migón, que buen estifarma al 7. Muy buena corrida de 6 yardas, segundo intento y cuarto por avanzar. Excelente lo de este pibe Migón, uno de los candidatos a defensivo del año de la temporada regular de FAGA, complementado por el número 88 de Corsarios, Pablo Carnato, y no recuerdo el último nominado de esa terga, que era jugadorazo. Increíble lo que hace Migone, la línea ofensiva frenando la línea defensiva de Tiburones. Tuvo que entrar Migone porque Foglia, después de esa devolución de punt, salió
un poco golpeado. Terreni no está pues la jugada y actitud antideportiva. Guillermo Herrera, banca de Tiburones. 15 yardas de penalidad y primer intento automático Jabalí. Esto es lo que necesitamos, la concentración de la banda de Tiburones. Ahora es una actitud antideportiva de su head coach Guillermo Herrera, lo que le dará 15 yardas a Jabalí desde donde está puesto y primer intento automático. Pésimo momento para estas cuestiones. La defensiva de Tiburones venía aguantando la situación y ahora es Guillermo Herrera quien le da a Jabalíes 15 yardas hacia adelante con actitud antideportiva que no sabemos en este momento qué puede ser, pero seguro sea un grito. Y algo que hablábamos hoy del partido que perdió Tiburones contra Corsarios por haber regalado y generar faltas desde el banco. Pésimo momento, como decíamos, porque la verdad Tiburones el tema pañuelos lo venía manejando muy bien, habían tenido una sola falta, venían ganando esa batalla. Ahora otro pañuelo más para Tiburones que sigue habiendo generado menos faltas que Jabalíes, pero para más yardas, 15 yardas. En este momento casi que le aseguran a Jabalíes un field goal, podríamos llegar a decir. Momento importantísimo para que Tiburones no solamente, ya a esta altura no tienen que frenar a Jabalíes, tienen que recuperar el balón. Y un tienen field que goal ir, desde acá seguro, por lo menos. Como decía Callean, el experto, dentro de las 30 yardas ya se puede poner en posición de field goal. Chini le sobra la pierna. Jabalíes va a ser un poco más conservador, imagino. Avanzar por tierra, no arriesgar el balón, asegurarse, dos brazos en la pelota, no perder el balón y salir de la cancha con tres puntos. Peralta Martín en la posición de escopeta, le llega la pelota, se la dan a Migón, el pull del número 86 y llega a la línea de Tiburones para frenarlo. Tan solo dos yardas de Nicolás Migone. Y ahora vuelve a la cancha el número 24, Carlos Terreni. Seguro buscando seguir corriendo, seguir avanzando yardas y consolidar puntos. Buen tackle de Lema, que lo habíamos nombrado poco a lo largo del partido. Entró el linebacker oriundo de Yacarés. Porque justamente la defensiva de Tiburones, no solamente con sus linieros, ya tiene que empezar a mandar cargas de los linebackers. Atacar corners y safeties comprometidísimos a la corrida. Segundo y 8, jugada importante. Tan importante que Jabalíes va a pedir tiempo fuera, parece. Así es. Tiempo fuera Jabalíes entonces. Jabalíes es el segundo. Sabe Juan Manuel VI de la importancia de esta marcha ofensiva. Están en una situación en donde podrían patear el field goal, pero no sería asegurado. Podríamos decir un 50-50, 60-40. Yo mi predicción para esta jugada es una innovación. No sé qué va a hacer Jabalíes, pero va a innovar. No vamos a ver una típica corrida de Terreni, no vamos a ver un típico pase de Peralta Martínez, vamos a ver algo como la doble reversible que vimos antes. Yo creo que va a venir algo así del estilo. ¿Para vos, Jean? Yo, si tengo que apostar, apuesto completamente a lo opuesto. Yo correría con Terreni, lo que te llevó a tantas finales, estás a un cuarto de ganar, yo no me arriesgaría. Yo estoy más del lado de Jean, perdón que te suelte la mano, Agustín. No, está perfecto, es más, siempre hay que estar. Ni siquiera van a correr con Terreni, van a correr con el Mariscal. Porque entonces tienen a Terreni como un bloqueador más y con eso mínimamente se asegurarán 5 yardas. Bien, entonces Peralta Martínez va por pase al fondo buscando a Steinbor. Intercepción del número 89, Mariano Smilaski. Y ahí finalmente tiran el pañuelo. Yo creo que fue la interferencia defensiva más alevosa que vi en la historia de mi vida. Yo no sé qué viste vos, Tommy, pero la interferencia defensiva que vamos a ver de Tomás Mandelli es, no sé, tremenda. Si no la cobran, yo cuelgo la transmisión. ¿Qué querés que te diga? Y no soy de Jabalí, yo quiero que pierdan. Pero muy alevoso, muy alevoso. Yo estaba viendo la pelota, vi que la agarró Smilaski y de repente veo que pasa volando Steinbor. Pero a lo loco volando. El golpe encima fue antes de que tome el balón Smilaski, ¿verdad? Muchísimo antes. Entonces tiene que ser falta. De haber sido en el mismo momento. Ahora, sería la legal. Discusión es, ¿era inatrapable? Ahí hay un gris en el cual me estoy empezando a tragar mis palabras. Y por eso no estarán creo, charlando. Por no eso creo, estarán charlando. No sé, me parece muy difícil. A mí me es muy alevoso. Me sorprende, ¿sabes qué? Me hace dudar que solo un árbitro tiró pañuelo. Y lo tiró medio tarde. Si hubiese sido tan clara como decís, tendrían que haber volado pañuelos más rápido. Por sí. Eso es que están discutiéndolo. Yo me arriesgo más a que fue falta. Yo a que lo no. Veo muy alevoso. No sé, puede ser inatrapable. Se puede discutir, lo podemos entrar a discutir. No me parece, me parece que Tomás Mandelli le pone un morrazo al número 23
y serían 15 yardas hacia adelante para Jabalíes, no sé. ¿Y qué momento puede cambiar el partido completamente para los dos lados? Esta falta, esta decisión arbitral cambia el partido. Por y eso... no quiero poner la decisión de los árbitros, porque yo los quiero. Pero la realidad es que si le das esta falta a Jabalíes, queda muy complicado Tiburones. Y si se la das a Tiburones, queda una buena posición ofensiva. Veremos. Escucharemos a Andrés Zapia. No habló con ninguno de los coaches. Veremos, veremos. Una antes y una después. Está volviendo a la defensiva de Tiburones. ¿Decisión salomónica? Falta de ambos lados y que se anule todo y se repite. Movieron las cadenas. Si los están retando es porque las cadenas se van a quedar quietas, me parece. Tiene pinta, ¿sabes qué? Que fue falta. Interferencia sí. de Mandeli y que después hubo una falta de Jabalíes en la devolución. Sí, falta de ambos lados, que se anulen y arrancamos de nuevo. Veremos si es la decisión que se tomó. La falta posterior, pero bueno. Con ustedes, para esclarecernos esta situación, el referee principal, Andrés Zapia. Que primero está acomodando las cadenas, tal cual. Ahí viene Andrés Zapia. Tenemos dos faltas en la jugada, una durante la jugada. Interferencia de pase número 22 defensivo, son 15 yardas de penalidad. Después de la intercepción, falta personal, golpe tardío, equipo Jabalíes, por lo tanto, el yardaje se anula, la posición sigue siendo de Jabalíes y primer intento. 15 yardas para un lado, 15 para el otro. Se anula todo. Pero primer intento para Jabalíes. Qué innecesaria la falta de Mandeli. Porque estaba el pick de todas formas, es decir, este era inatrapable, sí. Paso. Sí, sí, era inatrapable, yo creo que ahí había un gris para agarrarse, pero bueno, Mandeli complicando a Steinborg y a todo su equipo. Bien, entonces la corrida de Carlos Terreni, por el medio y lo frega finalmente Flema. Bien la defensa de Tiburones, era un momento muy, muy fácil para la defensa de Tiburones de caerse. La verdad, después de lo que pasó, después de haber tenido el balón, interceptar y poder darle vida a su equipo, terminan anulándolo por una falta un poco pava, podríamos llegar a decir, cuanto menos innecesaria. Pero primer jugada, ya lo frenan, corrida, una yarda, falta. Y que obligue a Chini a tener que poner el partido 10-0, sale Terreni. Qué contracturado, ¿no? Qué complicación para Tiburón, que es ahora que este segundo intento sale Terreni, lo que le puede dar un poco de aire a Tiburones. De todas formas está Luciano Foglia. Vuelve Foglia a la cancha. Qué jugada que era de Smilaski esa intercepción dándole aire a Tiburones. Se no. hubiera puesto el partido tan lindo. Y encima eran 15 yardas más después. Hubiera sido muy lindo, pero ahora es Luciano Foglia con la pelota. ¡Fumble! ¡Recuperado por Tiburones! ¡Impresionante tackle a Luciano Foglia! ¡Que ahora recuperado por el número 53 de Tiburones! Perisolo, Andrés Enrique, impresionante para darle a Tiburones una vida más. Agarra, viste, como en Ready Player One, la monedita que te da una vida más. La inserta la máquina de Tiburones, le da la pelota a Ignacio Malvicini y todavía hay fútbol por jugar, Tomás, en lo que es esta final del Tazón Austral número 18. Pero qué shot de adrenalina que le acaba de dar la defensa de Tiburones, le dijo la ofensiva, ¿querés el balón? Lo intercepto. ¿Qué más querés? Me lo anulan. ¿Qué más querés? Ahora, Malvicini, está todo en tus manos. Bien, entonces, formación diamante, Berruk de Tairen, Gribar aislado a la izquierda, cambia al lado el Tairen, corre ahora Bazán por la derecha, encuentra un hueco, sale afuera. 5 yardas, buen comienzo para la ofensiva de Tiburones, que tiene que levantar la cabeza más que nunca. Pero ya tiene un jugador en el suelo, justamente el que recuperó el fumble, Perisolo también en ofensiva. Se toma la cabeza, lo que nos indica que lo más probable es que como mínimo salga esta jugada. Qué impresionante que es el fútbol americano, viejo. Acá nos avisa Nano, Gastón Bioto, Mariano Gastón Bioto, histórico referí y gran amigo de la liga, y nos cuenta un poco del DPI. Nos dice, tiene que haber influencia en la jugada para cobrar DPI. Si el contacto es muy prematuro respecto a la llegada del balón, entonces la atrapabilidad no es un factor. Y acá me parece que aplica... La palabra prematuro es muy subjetiva. En este caso, ¿qué tan prematuro? Era prematuro, fueron 3-4 segundos, no podemos discutir. Y para mí lo que dice Caco es palabra santa. Si Caco agarra y me dice que me tire de cualquier lado, me tiro. Porque Caco acá es palabra santa, viejo. Así que lo van. O sea, es lo que más sabe de la historia de la liga.
Pero y bueno, mientras tanto esperamos en esta tarde de fútbol americano impresionante. Este parate que está sucediendo en este momento por jugador liniero ofensivo de Tiburones en el suelo, ¿a quién favorece, Jan? ¿A la ofensiva de Tiburones para estar más tranquila o a la defensa de Jabalíes? No, yo creo que favorece totalmente a Jabalíes. Te baja esa adrenalina, ese envión que conseguí después de dos turnovers, uno no te lo cobran. Después agarrás, lo haces de vuelta, tenés una buena corrida para 5 yardas con Bazán, que es candidato a MVP. Me parece que ahora, bueno, no les convenía frenar así, pero bueno, las lesiones a veces el ocurren. Momentum que pierde Tiburones con esto. Exactamente, vamos a ver si pueden seguir con esa energía. Fayuca hablando con Malvicini, esta dupla coach Mariscal, viendo qué va a traer. ¿Qué decís que traerá? Yo creo que va a seguir intentando de correr sin terreno en la cancha. Tenés un poco más de aire por algún lado. Y Del con el balón en las manos de Bazán, que gane por tierra, veremos. Bazán entonces por el lado derecho, frenado por la línea de Jabalíes en el máximo avance, llega al primer punto donde había salido y ahora es tercer intento para Tiburones con 5 yardas para avanzar. Y qué complicado se le pone a Tiburones, porque si no responde ahora, yo no sé cuánto más tiempo tiene para responder. No, y como dijiste, corrieron por el lado donde no estaba Terreni, que había salido, pero no lo frenan al defensive end, lo frenan los linebackers, lo frenan Navarro y Pelequia. Qué tridente de linebacker que tiene Jabalíes, el que más me gusta de toda la liga. Migone, Navarro, Pelequia, qué importantes que son para esta defensiva del ancla. Cambia de lado Berruk. Ahora reversible con Cardoge, no hay holding, no hay bloqueo por el lado ciego. No creo que llegue. Muy cerquita. Ay, sí, para mí sí, ¿eh? Sí. ¿Puede marcar el primer intento Andrés Zapia? Desde yo creo acá, que sí. Yo creo que sí. Qué importante sería el primer intento. Háblame, Andrés, primer intento para Tiburones, que mantiene viva esta ofensiva, que avanza con una reversible, innovar, conservar. Exacto. Innovar, conservar. Y así se juega la final en este fútbol americano. Agustín, en este partido, la última vez que alguien innovó, ¿cómo terminó? En un touchdown. Veremos qué nos trae ahora Tiburones para esa innovación. Muy pegadita la línea de Tiburones. Todo muy cerrado. Válvula con Bazán. Tacleado por Juan Manuel Sesto rápidamente. Tacle canguro. Con el máximo avance, queda en el mismo punto. Segundo intento, Malvicini mucho tiempo para tirar. Una válvula que tarda en llegar, lo que a Bazán le cuesta tener aire para avanzar. Segundo intento y 10 por avanzar todavía. Buena decisión, mala ejecución, diría. Sí, lo importante que está haciendo la línea defensiva de Jabalíes, que tiene que hacer que 8 tipos de Tiburones se queden bloqueando. Tienen 2 en ruta y la válvula del corredor, o sea, muy pocas opciones, mucho pasto que cubrir. Eso es que hablas como de harto Tiburón de las líneas, en este uno caso, de la mitad. Presión y, quieras o no, también ayudando a la parte secundaria del equipo. Ahora entonces, tiempo fuera de Tiburones para pensar cómo sacar adelante esta ofensiva. Yo pensé que la iban a abrir, la cerraron, innovaron consigo el primer intento. Yo la volvería a abrir otra vez. Con Cardone, Román, el 24. O sea, no veo que una formación cerrada los lleve a tierra prometida en este caso. No, es que justamente, como decía recién Jan, Jabalíes lo mejor que tiene son sus líneas. Podríamos decir que tiene la mejor, o top 2 mínimamente, en ambas, ofensiva y defensiva. Entonces Tiburones lo que tiene que hacer es alejar el juego de la línea defensiva de Jabalíes. Tal cual. No atacar el medio de la cancha, que es donde están los linebackers, y buscar la secundaria. Pero de un lado tienen a uno de los mejores o top 2 corners de la liga en Groys. Tendrán que atacar del otro lado. Tendrán que intentar buscar con Cardone contra Terreni, con Cardone contra Sesto, o justamente con Guido Dworkin o con Bazán abriéndose para los costados, alejar el juego del medio de la cancha y buscar que sus playmakers, que en general son más veloces y ágiles que la secundaria de Jabalíes, puedan y tengan la oportunidad de ganar ellos el partido. Bien, entonces, otra vez formación cerrada, con Bazán por detrás. Es pase rápido para Cardone. Llega otra vez esto, tercer intento y muy poco yardaje. Muy poco yardaje. Hay un pañuelo, dos pañuelos, y es de Tiburones. ¿Es de Tiburones? Va a ir 15 yardas para atrás. Yo creo que es de Tiburones. Peor momento de partido para irse de la cabeza. Si es de Tiburones. Tiburones avanzando. Te diría si que es de chau. Tiburones, yo lo empiezo. Si me lo pedís, lo empiezo a decir, creo, ¿eh? Yo no puedo creer que sea esta situación del fútbol americano de Buenos Aires, el cual venís avanzando también y la cabeza te saque de partido. Esas 15 yardas son innecesarias, Tomás. Y ya tuvimos las 15 yardas hoy.
la falta de la banca. Acá es donde se empieza a notar también la diferencia de la madurez de los equipos en finales, como hablábamos hoy. Un equipo que viene habiendo ganado las últimas cuatro finales, están más tranquilos, no pierden la cabeza, y un equipo que está llegando por primera vez después de 7 años a una final, obviamente hay situaciones que se escapan de la tranquilidad. Es de Tiburones y van a ir para atrás, Tomás. Segundo y... Antideportiva, exceso verbal, número 21, ofensiva. Son... Tercer intento, 15 yardas para atrás. Una complicación absoluta de Tiburones, que después yo creo que si la pelota le llega a Jabalíes con algunos primeros intentos, o ni siquiera primeros intentos, corriendo. Pero, segundo o tercer intento, sobra. La falta fue en la jugada o después de la jugada. Andrés Zapia marca tercer intento, fue después de la jugada. Después de la jugada, seguramente. Por el tackle que le hicieron al cuello. Puede ser. Se habrán excedido verbalmente desde el sideline pidiendo una falta que no fue. A nosotros por el momento nos toca el sideline de Jabalíes. Sigue marcando segundo intento. Tercer intento. Tercero. Tercer intento. Ahí lo está marcando Ignacio Cesaretti. También Andrés Zapia. La realidad es que sale la pelota, pase incompleto, era para el número 24. Un par de silbatazos inadvertidos podrían haber llegado a frenar esa jugada. Pero la realidad es que no. Cuarto intento, se viene despeje de despeje Tiburones. Y aprenderle una velita otra vez, absolutamente todo lo defensivo de tu equipo. Quedando ya pocos minutos de partido. Y no tengo cerca el reloj. Preguntaremos rápido al Puma cuánto quedará. Le preguntás a Jean, por favor, cuánto queda. Yo creo que mucho. Pero veremos. ¿7 minutos? 7 minutos de partido. Un mundo de fútbol americano, pero que Jabalíes puede consumir perfectamente a base de corridas. Patada ahora para Nicolás Migones. Buen pique. Muy buen pique. Ya se cae y es down automáticamente. Acá voy a hacer la salvedad y voy a explicar la regla. En el fútbol americano NFL, si tu rodilla toca el piso, es necesario que un jugador te toque para terminar la jugada. Acá en fútbol americano Buenos Aires, si tu rodilla toca el piso, es automáticamente terminar la jugada, a excepción de que seas placeholder en los equipos especiales, lo que tenés la excepción de poder tener la rodilla ya depositada en el piso, y de esa forma sí podés tener la pelota y una rodilla en el piso. Pero acá Nicolás Migone, al recibirla y tener la rodilla en el piso, automáticamente la jugada queda muerta. Nuevo despeje de Smilaski que lo favorece el pique. Una patada un poco corta, pero que el pique, con el efecto que le dio, lo hizo avanzar con mínimamente unas 15 yardas más. Y Tiburones defensivamente en una situación en la que puede frenar a Jabalíes. Bien, entonces Peralta Martínez va a correr, se la va a llevar él. Nicolás Verdás con el número 58 que intenta llegar atrás y no llega. Y la corrida de Peralta Martínez queda 2 yardas hacia adelante del inicio de esta ofensiva. Segundo intento, la necesidad que tiene Tiburones de tener un turnover ahora es total. No, y un partido muy similar al que vimos en la semifinal, en donde la defensa de Corsarios mantuvo a Jabalíes en un solo touchdown, por lo menos hasta el último cuarto, pero en la cual la ofensiva no pudo hacer ningún punto. En Tiburones estamos viendo algo muy similar, la defensa frenando bien el juego de Jabalíes. Ahora entonces se la queda Peralta Martínez, pero es fregado por el 95, Matías Halcón. Buena jugada de innovación, mala ejecución, y entonces, ahora... Atrás del stick y con 11 yardas por avanzar, Jabalíes llegará al tercer intento. Yo creo que Santiago Chini despejando de esta posición podría encajonar muy fuertemente al equipo de Tiburones, que le costará horrores poder salir de ahí. No, además se da una situación en donde la ofensiva de Jabalíes está intentando no generar faltas, jugar un poco más conservador, y la defensa de Tiburones está quemando todas las naves, está tirando toda la carne al asador, están yendo con todo. Jugada importantísima, vuelven a correr. Corre con Peralta Fermín. Martínez entonces por el medio. Choca contra su propio liniero. Y será otra vez. Otro pañuelo que no sea de Tiburones, por favor. Otro más. Yo veo pañuelos cruzados. Tomás Mandelli señala a alguien de Jabalíes. El número 6, Luciano Leteri, fue echado en las semifinales. Veremos si otra vez vino de su lado. Veremos si otra vez es echado. ¿Qué les parece? Y ahora vamos a ver qué terminan diciendo los árbitros. Yo, bueno, destacar la defensiva de Tiburones, que más allá de esta última falta volvió a decir presente. 3 y afuera para la ofensiva de Jabalíes. La verdad que les sigue dando vidas extra, les sigue dando moneditas para seguir jugando a Tiburones, que de otra forma ya se hubiera terminado el reloj, hubiera consumido todo el partido Jabalíes. Nada, destacar la aparición en estos momentos cruciales de la defensiva de Tiburones. Veremos qué nos dice el principal sobre la cantidad de pañuelos que hay en la cancha. Con ustedes, Andrés Zapia. Personal.
área número 9. Falta personal. Área número 50. Defensivo. Ambas penalidades se offsetean. Jugamos. Dos faltas en la jugada. Una por Jabalíes. Una por Tiburones. Y entonces se offsetean. Y es cuarto intento desde el punto donde finalizó. Por lo que entrará Santiago Chini para acomodar. Yo creo que la primera falta fue Jabalíes, la segunda de Tiburones, otra vez Tiburones. Qué oportunidad desaprovechada. La realidad que está tan cerca Tiburones y tan lejos a la misma vez. Pero por lo menos lo pudieron frenar. Cuarto intento, despeje. Y después de lo que vimos hoy, Tiburones sigue teniendo chances de empatar el partido. ¡Bloqueada la patada! ¡Impresionante, Tiburones! ¡Impresionante bloqueo de la patada! ¡Del número 25! ¡Del número 25! ¡Gabriel Méndez! ¡Que le da vida a Tiburones! ¡En la mejor posesión de campo que tuvo la segunda mitad! ¡Con 5 minutos todavía en el cuarto cuarto! ¡Ignacio Malicini tomará la cancha en lo que será la última marcha capaz de Tiburones! ¡Y qué momento, Tomás! ¡Qué momento! Escuchame una cosa. La defensa de Tiburones hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué más quieres? Los equipos especiales hicieron lo que tenía que hacer. La ofensiva de Tiburones, ¿va a decir presente, Jean? ¿Qué decís vos? ¿Aparece la ofensiva o no? Y debería de aparecer. No sé cuántos salvadías quieren que les tire, cuántas vidas extra. Ahora la importancia de los equipos especiales que le da esta posición de campo inmejorable. Vamos a ver si de una vez por todas se despierta la ofensiva de Tiburones. Y lo tenemos a Alan. Tiempo en el reloj. A Alan, a Yago y a todos los Tiburones haciendo una Genki Dama desde donde estén en el mundo. La cantidad de fuerza que está mandando. Se la queda Malvicini. Uno, dos, tres. ¡Sigue corriendo! ¡Encuentra! ¡Excelente! ¡Cinco yardas y sigue! Y está corriendo con todos la espalda tiburones. De todos los tiburones del mundo. ¡Manden sus fuerzas por el chat, señor! ¡Qué necesidad tiene Malvicini ahora de todo el acompañamiento de sus compañeros, de sus coach! Su defensiva dijo presente. Es momento que él, en este momento, se ponga ahora los pantalones y lleve a Tiburones, a los escualos, a tierra prometida. Más momentum que este no se consigue. Mientras no hagan una falta desde el sideline de 15 yardas, yo creo que Tiburones tiene todo para poder empatar este partido. Pase la bandera a Mariano Smilaski, completo, pero hay un pañuelo en la línea. Ay, yo quiero creer holding, no sé. ¡Magos a la cara de la defensiva! ¡Es magos a la cara de Jabalíes! ¡Sí! ¡Impresionante, Tiburones! ¡Impresionante, Malvicini! ¡Con esa bandera Milaki! ¡Y esa falta de Jabalíes! La jugada. ¡Impresionante! ¡Ay, magos a la cara! ¡Número 98, defensivo! ¡Te lo digo yo! ¡Te lo digo yo, magos a la cara de Jabalíes! Distancia y entonces, Tiburones, ahora, Tiburones. A tan solo 4, 5, ¿cuántas van a ser yardas para llegar? Y es Milaki con la intercepción que no fue, pero ahora. ¡Uy, a yarda! ¡Recibió el pase! ¡Uy, a yarda! ¡No, 4! 4, 3, 5, marcame dónde queda. 3 yardas. 4, 3 yardas para avanzar. Para el agónico empate. ¿Qué se vendrá ahora? ¿Qué se vendrá Malvicini? ¡Qué momento para el fútbol americano en Buenos Aires, señores! ¿Y qué haces? ¿Atropellás con Bassani Berruk? Y yo atropello todo. Jalen Hurts. Yo me he visto directamente Jalen Hurts. Que corra Malvicini. Corre Malvicini detrás de sus corredores. Aprovechando el momentum. Veremos qué hace Tiburones. ¡Va Malvicini por el medio entonces! ¡Por el medio! Y es frenado por la defensiva de Jolly, es impresionante. Ganó un pañuelo, pero hay pañuelo. Hay un pañuelo, yo creo que puede ser por 5 del backfield. Sí, 5 del backfield de Tiburones. Vendrán 5 yardas para atrás y se repetirá primer intento. Contra jugada y formación ilegal, Tiburones. 5 jugadores en el backfield. Aplicamos 5 yardas de penalidad y repetimos el primer intento. Falta que no tenés que hacer. Falta que no tenés que hacer. Peor momento. Pero por lo menos. Repite intento. Podría haber sido una corrida frenada de 5 yardas atrás. Tal cual. Un fumble, algún error. Por lo menos perdieron yardas, pero retienen 4 jugadas. Ahora, primer intento de la yarda 6. Sigue la ofensiva de Tiburones. Mejor momento de campo que tuvo en todo el partido. 7-0 Jabalíes todavía. Veremos qué nos trae Malvicini. Es ahora con Malvicini por el medio y no, lo frena otra vez. Pero con el máximo avance tendrá 0 yardas. Segundo intento de la misma posición. Un jugador en el suelo, nuevamente. Que se cae. La intensidad de este partido, así lo amerita. 3 jugadas. Sigue por tierra. Busca por aire. Pelota dividida a Gribar. Que gane el mano a mano en el Enson. Pase a Guido. Que no vimos con ningún target en todo el partido. No, tal vez no. Esa lesión, no lesión, estará pesando un poco. La lesión en su mano derecha bastante complicada. El número 53 que ya había salido lesionado. Ahora otra vez complicado físicamente. Tiburones, 6 yardas,
tres intentos todavía, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Y qué nos traerá? ¿Cómo se pone el partido si Tiburones lo empata? Y ahora te la voy a preguntar así. Estamos en una final. Si anotás... Esperá que anoten primero. Bueno, pero te voy preguntando no, porque me gusta la hipotética. Anota, Tiburones, se la juega por dos puntos. ¿Se la juega por dos puntos? Yo creo que sí. Ya te lo digo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bien, entonces, Ignacio Amaro y sigue. Lo abren a Smilaski y a Maurice por izquierda. Viene el pase hacia la izquierda. Pantalla hacia la izquierda, entonces, con Maurice por el medio, fregado por el número 93 de Jabalíes. Buena jugada, ganaron 5 yardas. Están yardas en tercera y... ¿5? ¿4? Tercera y 5 son las yardas que perdieron con la ofensiva Gosset. Buena jugada. Veremos ahora entonces qué pasa. Impresionante lo que está trayendo la final de fútbol. Cuando ya estábamos que no podíamos más, que Tiburones se seguía tirando para atrás, que las faltas mentales seguían ayudando a Jabalíes, Tiburones llega hasta acá, 5 yardas, y puede con 2 intentos empatar el partido. Jugador en el suelo de Jabalíes. Frena un poco el momento, frena el ímpetu. Que en mi plaquilla está mal, así que no lo voy a decir. Porque dice que el 87 es Juan Calafel, pero no, porque Juan Calafel es el centro, el gordito, el 88. No, Juan Martín Calvano, lo tenés como 86. Ahí está, lo tengo como 86. Vendrá entonces Tiburones con el tercer intento. Qué final que estamos viviendo. Y ahora te pregunto, Jean. Se vuelve a frenar el partido. ¿A quién favorece? Y volvemos a la misma situación de antes. Me parece que de vuelta Jabalíes está bien. Ahora el jugador en el piso de ellos. Pero de vuelta, te baja el momento. De todas formas, que yo he visto jugar a Malvicini desde chico, que nos hemos criado juntos en este deporte. Yo creo que cuando le das un poquito de tiempo para pensar, aunque le saques el momentum, lo ayudas un poco, ¿eh? Yo lo he visto en situaciones fríos muy, muy inteligentemente, como que recapacitando mucho. Es un jugador con mucha sangre y en el momento que recapacita llega a su máximo potencial, Nachito. No, yo creo que en esta le convenía el tiempo a Tiburones. Es más, cuando pitaron creí que era Tiburones pidiendo un tiempo muerto. El lámpara adentro hacia Gribar, yo lo tiraría. No sé qué piensa en esta ocasión Guillermo Herrera. Pero bien, entonces, para Bazán por el medio. Y no consigue flanquear a la defensiva de Tiburones, de Jabalíes. No, la pelota ya estaba muerta. No, ya habían pitado muerta. Mucho antes. Será cuarto intento y 4 yardas por avanzar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Agustín? La jugada más importante de toda la final del fútbol americano en Buenos Aires. De la vida. Pero pará, porque es final histórica. Será una jugada histórica. Romper mitos, romper épica. Volver al campeonato. ¿Qué pasará ahora? ¿Con qué nos traerá? Yo pedí un tiempo fuera para pensar. No sé qué les parece. ¿Tiempo muerto? En pausa de los 2 minutos. ¡Qué ganas de cortarme! Más épico no se puede. ¡Ay! Y bueno, y acá la tranquilidad mental la tiene Jabalíes por la experiencia. Vamos a ver qué pasa entonces. Ignacio Marvici en la escopeta. Elige el pase, pero no encuentra. ¡Va al medio! Interceptado por Chini. El número 11, Santiago Chini. ¡Impresionante, Jabalíes! Dentro de la pausa de los 2 minutos. Malcolm Butler. Santiago Chini. Agarra la pelota, la intercepta y rompe cualquier ilusión de Tiburones. Ahora necesitará correr la pelota un poquito, comer reloj, porque ya no creo que alcance los tiempos fueras. ¿Cuánto faltará? 2 minutos. Ahora lo confirmaremos. 1.58. 1.58. Veremos si llegan con las rodillas. Jabalíes otra vez a punto de ser campeón. Veremos si hay un poco más de vida. Yo no lo creo. Confirmaremoslo ahora. Y debe quedar unos 50, más de unos 55, seguro. Ahí está preguntando Andrés. ¿Qué opinan de la elección de la jugada de Tiburones? Yo creo que era por pase, porque la corrida no estaba viniendo, pero hubiera buscado algo más abierto, no sé. La toca analizar en frío, fue muy en caliente. Justo en medio de la cancha, lo más complicado. Pero, de nuevo, no fue el cuarto intento. Fueron las 5 yardas que perdieron con la falta, la corrida que no pudieron avanzar. Pero bastante meritorio que hayan llegado hasta ahí. Pero llegaron por aire, no se animaron por aire a buscar esos 4 intentos. Intentaron por tierra, que es lo que no les pudo salir durante todo el partido. Será para analizar en frío el post-mortem de la final. Que lo analicemos rápido. Ahora nos quedamos 5 minutos más en la transmisión para ver cómo termina la final. Ahora veremos. ¿Hay vida todavía en este partido? Ya terminó. ¿Es Jabalíes campeón? ¿Es Jabalíes campeón? ¿Deberá arrodillarse? ¿Deberá correr?
¿qué deberá hacer? A ver si toma una formación de juego o una formación de victoria. Es formación de victoria entonces. Fermín Peralta Martínez toma la primera. Los jugadores tiburones empiezan a saludar. Deberá tomar otra rodilla más. Jabalíes. Otra vez. Ahí ve Andrés Zapia. Anuncia rodilla. Ofensiva anuncia rodilla nuevamente. ¿Cuántos tiempos muertos tenía Tiburones? Tiburones creo que le quedaba uno. Jabalíes otra vez campeonará. Pelota Andrés Zapia. Termina el partido. Jabalíes campeón del Tazón Austral. Número 18. Y yo pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este Jabalíes? ¿Hasta cuándo el rojo y el blanco? ¿Hasta cuándo Terregui? ¿Hasta cuándo Pelequia? ¿Hasta cuándo Sesto? ¿Cuántos pibes que siguen llegando al fútbol americano hace años y siguen viendo a Jabalíes campeón? ¿Cuántos pibes que sueñan con llegar a la final y se siguen encontrando con Jabalíes? ¿Hasta cuándo Sesto? ¿Hasta cuándo Jabalíes? Uno más rompe el mito de que no se puede ganar un campeonato después de una temporada regular perfecta. Otra vez una final. Rompe el mito de que cuatro finales perdidas, después campeonás. Cinco finales seguidas. Impresionante, Jabalíes. Impresionante el final que tuvimos. El partido que vivimos. 7-0, Jabalíes. Tazón Austral número 18. Y otra vez me pregunto, ¿cuánto más nos queda de esto? ¿Cuánta mística más le queda a este Jabalíes? Que por otro año consecutivo canta Dale Campeón con toda su familia, amigos, y festeja otra vez. ¿Hasta cuándo Sesto? ¿Hasta cuándo Peralta Martínez? Quédate en Francia, Alonso. Quédate en Francia. No vuelvas más. Pues la gran historia acá es la defensa de Jabalíes, que termina estos playoffs con 0 puntos recibidos. Impresionante. 13-0 contra Corsarios, 7-0 contra Tiburones. La última final con tan pocos puntos había sido a favor de Legionarios, justamente contra Jabalíes en 2011. 12 años después, Jabalíes impresionante, gana impresionante. Su sexta final en la historia, 5 consecutivas. Quédate con el festejo, loco. Quédate con el festejo, que esto es el fútbol americano en Argentina. Esto es superación, esto es juego, estos son amigos, esto es familia. Ahora entregaremos el trofeo, entregaremos los premios. ¿Pero a quién le importa? Lo que importa es que Jabalíes es campeón un año más, viejo. Y después de que Tiburones dio todo. Tiburones se va aplaudido por su hinchada, porque la verdad fue un partidazo. Defensivamente jugaron un partidazo y ofensivamente les faltó un poco más. Pero si bueno, visto, le faltó a Tiburones y le faltó, claro, a todas las ofensivas la a lo largo del año. La ofensiva que vimos abajo de los 5 minutos en el cuarto, durante todo el partido, ¿qué partido hubiéramos tenido? Sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado, que no iba a haber muchas anotaciones. Lo esperábamos, lo sabíamos, pero no esperábamos tanta emoción al final. Porque cuando Tiburones lo dimos por muerto allá, se recuperó con resiliencia, con un pase completo de Malvicinas. Mirá, es que espectacular. Al final no alcanzó. Pero ¿sabes qué? Tuvimos fútbol americano hasta el final. Y eso es lo más importante. Tener fútbol americano hasta el final. Porque Jabalíes podría haber cerrado el partido muchísimo antes. Y Tiburones no se lo dejó. Tiburones no se lo dejó. Llegó hasta el final. Malvicinas avanzó. La defensa respondió. ¿Cuántas veces más quería y cuántas veces más la defensa respondió? Y Jabalíes otra vez festeja campeón. Y ahora daremos los premios. ¿Pero qué importan los premios personales? Ya lo sabemos. Ya lo vimos durante toda la temporada. Lo que importa es el fútbol americano, viejo. Y el fútbol americano en equipo. Y Jabalíes, por quinto año consecutivo, grita Dale Campeón. Y qué importante, haciendo un poco de historia, ¿dónde estaba Jabalíes, por ejemplo, en 2016? Reconstruyéndose. Temporadas donde 12, 13, 14 jugadores. Una muy buena camada de jugadores que empezó a ingresar desde 2016 en adelante. Los Terrenis, los Receptor Eli Rosenblum. ¿Cuántos jugadores se fueron sumando? La camada de los rookies viniendo, como Zachman, como Picot, como Foglia, el ingreso de Migone, más los más veteranos, como Grois, como Pelequia. Demasiado. Como Juan Manuel Sesto. La reconstrucción. Con los punts, la reconstrucción. Con el último pick. Sí, la reconstrucción que hizo Jabalíes. De estar casi que en el fondo, con pocos jugadores, un roster corto, a convertirse hoy, ya oficialmente, con el equipo más campeón en la historia. La más importante de la historia de la Liga del Fútbol Americano de Argentina. De haber ganado un solo título en 2006. De haber perdido 4 finales seguidas, 2008, 9, 10 y 11. De no haber llegado a una final luego de 7 años, hasta que llegaron en 2018, justamente con Fermín. Con esta camada de jugadores que empezó a escribir una nueva historia en el fútbol americano argentino. 2018, 19, 21,
22 y ahora 23, 5 al hilo, 6 en total, el equipo más ganador en la historia de nuestra liga, que se corona campeón con 0 puntos en contra en los playoffs. Lo importante que es la defensiva, es la única defensiva de toda la liga, que tiene un apodo aparte, el ancla, es la que hundió a todo el resto de los equipos. Hablábamos antes encima de si había un cambio de Gastía, si había un cambio de época en la liga, y Jabalíes hoy nos demuestra que no, que sigue acá, que va a volver el año que viene, y hay que bajarlos, viejo. Yo hablo ahora ya desde fuera del relator, somos de tres equipos distintos, viejo. Hay que fregar a este equipo. Hay una fórmula, hay una forma y hay que encontrarla. Porque no puede ser. ¿Hasta cuándo, viejo? ¿Hasta cuándo el fútbol americano le va a hacer así a Jabalíes? Pero te voy a decir algo. Primer campeonato de 11 en la historia de nuestra liga. Histórico. Fueron los mejores. Temporada histórica. No recuerdo. Un año en donde los cuatro equipos que llegaban a playoff podrían ser campeones. Porque tenemos un Jabalíes que llevaba candidatazo, obviamente. Sí, tal cual. Corsario, segundo equipo con más campeonatos en la historia de la liga. Siempre candidato. Siempre candidato. Tiburones se volvió a levantar, llegó a una final, candidato. Y Legionarios, que está atravesando un proceso de reconstrucción muy similar al que atravesó Jabalíes de 2016 en adelante, solo que Legionarios lo arrancó en 2019-20. Pero estamos viviendo un gran momento de fútbol americano en Argentina. Osos Polares está apostando a la reconstrucción, que llevará unos 4 o 5 años si van por este camino. Cruzados está también en un proceso de reconstrucción, el equipo que más jugadores rookies metió en esta temporada. Apuesta, no sé si 2024, 2025, 26, nos dirá Jean, pero con una base de jugadores muy jóvenes. Y cómo crece el fútbol americano en Argentina, crecen no equipados, crecen no flag, partidos amistosos interprovinciales, se nos vienen la tazoniza. Buenos Aires contra Rosario, Rosario contra Córdoba, Córdoba falta contra Buenos Aires. Falta mucho fútbol americano todavía acá en Argentina, ya acaba de la temporada propiamente dicha en Buenos Aires, pero sí. Quiero rescatar igual una conversación que tuve con Guillermo Herrera hace un par de semanas. Aquí ¿Claro que viene el MVP de la final? Lo digo rápido, que Guillermo Herrera me dijo, estamos pensando en el año que viene. Y ¿sabes qué? Yo creo que hoy trajo todo, lo podía ganar, y el año que viene va a volver mejor todavía, va a volver más fuerte. Y ahora vamos a charlar con Franco Pelecchia, MVP para mí de la final. No sé si se lo va a dar. Para mí, para todos. Pero MVP de la final. MVP. Veremos si es oficial. Que está lindo el premio este año. Te pido que te acerques un poco más. Está lindo, es fachero. Es más fachero que otros años. Te vas a llevar algo lindo si te lo doy. Lo vio, para mí lo vio. Han dado premios muy feos. Por eso. ¿Sentís que te lo mereces hoy? No, se lo merece un equipo entero. Yo no. Esto no es un deporte individual. Si no, estaríamos jugando al tenis. Es una defensa que. No sé cómo explicar esa defensa. No nos hicieron un touchdown por tierra en toda la temporada. Creo que histórica. Define playoffs en cero. ¿Qué pensaste en la última jugada, Tiburones? Reviviendo después de la nada, el Ave Fénix llegando hasta esa zona. Es muy difícil. Y no pudiendo, o sea, ¿qué es muy difícil. ¿Qué pensaste? En esos momentos tenés que tener la cabeza en blanco, no te queda otra, porque esos momentos se ganan con la cabeza. No se ganan empujando fuerte ni tacleando, se ganan siendo más fuerte de cabeza que el que tenés enfrente. Y bueno, lo supimos hacer. Dos intercepciones, casi que te vi llegar a todos los tacles, el equipo impresionante, hoy son campeones, van a festejar. Sí. ¿Qué espera para el Jabas del futuro? Mucho recambio, la verdad que hoy es un partido que se retiran varios, que los vamos a extrañar muchísimo, pero bueno, hay que seguir construyendo para arriba, siempre. Las ofensivas ganan partidos, las defensas ganan campeonatos. Nunca, mejor dicho, la única defensa de toda la liga que tiene nombre propio, el ancla. ¿Por qué el ancla es tan importante para este equipo? Lo hemos visto, dijiste, playoff en cero, ningún touchdown defensivo. ¿Cómo construye Jabalíes esta dinastía desde su defensa? Y primero, hay un cerebro defensivo, que es Juan Manuel, la indicación que nos da es porque esa jugada va a pasar y ponemos toda la fe en él. Y segundo, tenemos pibes que hasta que no llegan al tackle no paran un segundo, que van siempre a full, que saben taclear, todos taclean, todos interceptan, todos bloquean. Es completa. Para mí, sí, muchas veces lo he dicho, esta defensa se nutre de los linebackers, se nutre de este tridente. Andar a recibir el premio, sí, por favor, muchas gracias. Se nutre de Pelecchia, de Migone, de Navarro, son el alma de esta ancla que hoy lo sacó campeón. Porque la verdad, la ofensiva, sí, tal cual, a lo largo de los playoffs, mantuvo un poco la nave. Fermín vino, no atacaron mucho por aire, por tierra avanzaron, pudieron manejar los tiempos, manejar la cancha, pero 13 puntos en la semifinal, 7 puntos en la final. Si uno dice, son números sueltos,
no parece que haya ganado los partidos. No, pero la historia son los cero puntos recibidos, ni un field goal, ni un safety, muchísima nada. Muchísima mística hoy, muchísima ofensiva, muchísimo de todo en el fútbol americano de Argentina. Ahora entregarán los premios. Pero para la transmisión, ya que tenemos que ir cortando, los voy a ir adelantando a los premios de este año. Así felicitamos a los jugadores, si te parece. Vamos de abajo para arriba. Novato del año, felicitamos a Maximiliano Lagnado, mariscal de campo del equipo de Legionarios. Entre los candidatos siempre el mariscal es el que está ahí. El que se lleva los premios porque es el que más responsabilidades tiene. Y la verdad, un mariscal novato, haber tenido el año que tuvo Maxi, en un equipo que está en plena reconstrucción, pero que ya está empezando a cosechar un poco de esos frutos, llegando a playoffs, con partidazos muy importantes, habiendo terminado tercero en la tabla, pero en realidad empatado en segundo con Tiburones, y habiendo tenido una semifinal de aprendizaje. Un Legionario que va a ir creciendo mucho, con Maxi. Esperemos. Apostando a futuro. Pero yo le quiero mucho a Maxi, así que lo felicito desde acá. Seguimos con los premios. Ofensivo del año. ¿Vos ya lo sabés? Ya lo sé. Gian, para mí, estaba entre Bazán o entre Malvicini, entre los jugadores ofensivos de Tiburones. Yo creo que va para Bazán. Augusto Bazán, número 13 de Tiburones, jugador ofensivo del año. Corredor de potencia, con mucho impacto también en lo atlético. Líder en yardas terrestres. Líder en yardas, Augusto Bazán, mejor jugador ofensivo del año. Defensivo del año. Defensivo del año, y entre Pablo Escarnato o Nicolás Migone. Y estaba ahí. Y Lars. Y Lars, se perdió un par de partidos, pero estaba nominado. Y entre esos dos, yo creo que se lo va a llevar Pablo. Yo iría a Pablo, pero veremos. Pablo Escarnato, con un 88 de Corsarios. También. Segundo año consecutivo. Segundo año consecutivo. Sí, el premio bautizado por mí como el premio Christian Brangle. El jugador, el jugador defensivo que más veces lo ganó. Más importante de la historia. Lo ganó Pablo Escarnato, segundo año consecutivo. Impresionante. MVP. Y MVP creo que no hay duda, desde, ¿no?, Francia nos está viendo. Le mandamos un gran abrazo a Juan Martín Alonso, jugador más valioso de la temporada, regular del fútbol americano de Buenos Aires. Primer año de 11, histórico para la liga, este deporte que no para de crecer. Así que gran abrazo a Juan Martín. Que ya ganó el año pasado. Back to back. Otra vez back to back. Lo gana este año. Bueno, y MVP de la final no lo tengo confirmado. Yo diría Franco Pelecchia. No creo que haya discusión. No creo que haya de discusión. De la ofensiva de Jabalíes seguro que no es. No. De la ofensiva de Tibu tampoco. Franco Pelecchia. Yo creo digamos que Franco Pelecchia. Para nosotros, crucemos los dedos de que haya sido Franco. La prensa, el cuarto poder, dijo que es Pelecchia. Ahí están festejando Jabalíes por quinto año consecutivo. Así que les mando un gran abrazo. Y bueno, vamos cerrando la transmisión. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a todos ustedes. A las 180 personas creo que llegamos. 180. Que nos acompañaron. Impresionante. Así que un gran saludo para todos. 200 personas. 200. Gracias a las 200 personas que estuvieron acompañándonos en lo que es la pasión de este deporte que no para de crecer. Volveremos, esperemos, a transmitir a la brevedad, no sé si las tazonizas o algo. Volveremos, espero yo. Pero bueno, por ahora nos tenemos que ir despidiendo. Tenemos torneo de flag. Primero las redes. @FabOnline. Fútbol Americano Buenos Aires en YouTube. Se viene un torneo de flag. Se puede anotar por privado. Merchandising oficial de Marketing Group por el Instagram. Gran agradecimiento a Pampa Linda. Monturas y todo tipo de equipamiento para equitación. Y a esperar al año que viene, el que va a volver la temporada regular del fútbol americano en Buenos Aires. Se hace largo la espera. Por suerte tenemos flag, tenemos todavía los tazones interprovinciales. Pero bueno, se extrañan los sábados del club, se extrañan estar con todos. Así que nada, ya arranca la cuenta regresiva. Muy bien, así que nada. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Y que viva el fútbol americano en Buenos Aires, hoy más que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. I want to play a game.